Hola, bona vesprada a totes i a tots. Així estem. Endavant, passeu. Bueno, sóc José Ignacio Pastor, de coordinador. Lorenzo, endavant. No t'havia vist a contrallum. Vine, vine, sí, ho senta't ahí. Sí. Bé, com a SICOM, Associació Ciutadana i Comunicació, ja fa molts anys, des del 2010, crec recordar el primer any, venim celebrant el Dia Internacional del Dret a Saber, que és el 28 de setembre. Lorenzo Cotino va estar en esa primera sessió, que la vam fer en el Club del Levante, ja ha passat anys, eh? Vull dir que... I, bueno, continuem ahí treballant. Formem part de la coalició Proaccés, que, bueno, pues la coalició ha estat en el seu moment ajudant a crear la llei del 2013, que se va aprovar, de la llei de transparència espanyola i bon govern, i se continua treballant. En aquests moments n'hi ha un manifest i un treball sobre la regeneració democràtica que vam plantejar en el mes de juliol d'enguany. La idea és que, bueno, pues, treballar conjuntament de la societat civil, l'acadèmia i en aquests models avançats que se diuen multihèlics de la interacció entre governs, administració i acadèmia, no? Nosaltres som una associació xicoteta, però bueno, pues estem ahí permanentment fent coses, i ja fa diversos anys que en la càtedra Pagoda, que con Joaquín Martín Cubas, que a banda d'amic és col·lega per a moltes d'aquestes coses, pues venim fent activitats conjuntes. Hem treballat distints temes, teniu en l'entrada en la web, hem fet una selecció molt a lo bruto, en el sentit de que no posem una citació acadèmica, sinó que posem l'enllaç perquè pugueu anar a veure les qüestions. Hem treballat temes des de la llei de transparència, hem treballat aspectes de la llei de transparència valenciana, hem treballat aspectes com les cloaques del poder, hem treballat distints aspectes en aquest sentit, no? I enguany parlàvem de quin tema tractar. Teníem per una banda lo de la regeneració democràtica, que és una qüestió que estem treballant ahir, però n'hi ha una oportunitat molt interessant, que és el que parlarem avui tot el dia, sobre què passa amb la intel·ligència artificial i, en concret, els algoritmes transparents, no? Estem parlant sobretot d'algoritmes públics, perquè no és tota la IA, tant de bo que estarà, que estiguera, però dir-vos que n'hi ha un reglament europeu. Europa és el primer espai mundial que intenta regular la IA, i dic intenta perquè, bueno, la regula, però és molt complicat. I per a la gent que és més profana, això del reglament, perquè jo me poso malalt, jo no soc de dret, i m'imagino que els que sou de dret se posareu malalt, però quan escoltes en les tertulians dir, no, és que el reglament, quan se transposa el reglament, dic, com que se transposa el reglament? El reglament és una llei europea que pareix que siga menys que una directiva. Però el reglament és una llei que, a més, té uns tèrmins per a aplicar-se des de juny, que se va aprovar, se va publicar, i en el 27 té que estar tot, n'hi ha distintes qüestions, no? Llavors, és un tema molt interessant. N'hi ha intents a nivell mundial de regular el que serien els algoritmes, de fer-los públics, però, en concret, a més, en el nostre territori, la presidència de la Generalitat, en concret la Direcció General de Transparència i Govern Obert i Participació, perdó, té interès i té un compromís en posar endavant. Avui anem a tindre el privilegi de tindre a la gent que està treballant directament, que n'hi ha una sèrie de models, tenim uns ponents de luxe que anem a interaccionar. Alguns d'ells, per el que he vist, no se coneixeu entre vosaltres, la qual és una de les papers que fem de hub, de trobar gent que li pega a l'assumpte, i anem a veure, pues, bueno, què temàtiques n'hi ha. Vos recomano que llegiu, i també convide als ponents a aportar més documentació o referències, perquè el que fem sempre és posar a disposició el coneixement obert. Hem replegat ahir una sèrie de bibliografia, en concret la primera que teniu és la guia per a construir un registre d'algoritmes públics, que és molt interessant perquè a més han fet un treball sistemàtic i ara mos contaran, m'imagino, Lorenzo, sobre el tema. També teniu una sèrie de persones
Pol Posades, a Rosa Cerrada, que luego vos anirem presentant, però que també treballa des del punt de vista de l'administració i el dret administratiu. Enrique Sánchez Pérez, que treballa des del punt de vista de la matemàtica i de la part més dura. I després el que volem fer és que Jorge Castellano, que ha estat molts anys també amb nosaltres i duent temes de participació, moderarà un col·loqui que farem. Per tant, no volem fer una cosa molt estirada, en el sentit de molt acadèmica, el que volem és una cosa molt divulgativa. I anirem parlant d'aquestes qüestions. Dir-vos que estem molt interessats, com a ciutadania organitzada, en veure què passa això. Hem preparat un xicotet article molt senzill en el que és l'entrada del web, ho hem enviat al diario.es i de moment no l'han publicat, perquè la ciutadania té que saber que cada dia ens condiciona molt més les nostres decisions de tot tipus quotidianes. De fet, podríem enllaçar ara, i de fet tenim així a Miguel Sala, que ha fet un treball també sobre, té premi enguany de l'Ajuntament sobre periodisme de dades, ha fet un treball sobre la situació hidrològica, i és una de les coses que se prenen les decisions moltes vegades a través d'algoritmes molt complexes com són els meteorològics, però també quan compres alguna cosa en Amazon o quan vols una informació, tot està condicionat i cada dia més, o inclús aquest diagnòstic que et van a fer de la salut té a veure també en aquestes qüestions. Per tant, ens afecta molt. Res més, i Joaquín Martín Cubas és el director o codirector de la Càtedra Pagoda. Alguns expliquen Pagoda és participació, govern obert i dades obertes. O sigui, que, són diverses coses. Així que, Joaquín, endavant. Gracias, José Ignacio. Bueno, gracias a todos por estar aquí, porque todos sabemos que las circunstancias de Valencia en estos momentos hacen difícil la asistencia a este tipo de actos. Voy a ser breve por dos razones, porque José Ignacio ya me ha pisado el discurso que tenía para remarcar la importancia de jornadas como esta, y porque a continuación Lorenzo Cotino tiene los tiempos ajustados y solo vamos a poder disponer de él durante media hora, ¿no? Con lo cual, cuanto antes empiece a hablar, mejor. Simplemente comentaros, que casi digo, a mí me va a pisar eso, porque presentaros mínimamente la Cátedra Pagoda, que es un, lo digo porque institucionalmente hay que decirlo, ¿no? Es una cátedra institucional de la Universidad de Valencia, que es fruto de un convenio en la actualidad con la Consellería de Presidencia para fomentar actividades de investigación, formación, divulgación y transferencia de conocimiento en relación a todo lo que tiene que ver con, en general, lo que llamamos los politólogos la gobernanza democrática, el gobierno abierto, la participación y la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, precisamente para mejorar los rendimientos de nuestras administraciones, de las políticas públicas en su relación con la ciudadanía, ¿no? Ahí tenemos un plantel de investigadores y profesores muy amplios que desde distintas perspectivas del conocimiento trabajan estos temas. Desde luego jurídicas, eso y lo vais a ver, pero también éticas, también tecnológicas, ¿no? Sociológicas, etcétera, etcétera. Son todo profesionales que, además de sus conocimientos técnicos, aportan todos ellos una clara conciencia, ¿no? de las necesidades de nuestra sociedad en estos temas. Hacemos lo que os he dicho, investigación, proyectos de investigación, congresos, etcétera, formación, cursos, talleres. Divulgación, tenemos guías de participación, etcétera, etcétera, y transferencia de conocimiento, por ejemplo, de aplicaciones, ¿no? electrónicas para mejorar ese flujo de la comunicación entre administraciones y ciudadanos. Todo enfocado, repito, a la mejora del rendimiento de nuestras instituciones y también a la mejora de la cultura política. Disculpad. La mejora de la cultura política de la ciudadanía en su conjunto, pero especialmente de aquellos que nos gobiernan, ¿no? Porque muchas veces
por mucho que se planifique, y por desgracia en la DANA hemos tenido un ejemplo claro, por mucho que se planifique, por mucho que se regule, sin una cultura política adecuada por parte de los que gobiernan, también de los técnicos, no avanzamos, ¿no? Bueno, pues de eso se trata con estas jornadas. Me ahorro destacar la importancia de las mismas, simplemente disculpar la ausencia del director general, porque era una jornada prevista con anticipación y con esto de la DANA, pues ha declinado su presencia aquí porque se encuentra en la sala de máquinas de la Consellería de Presidencia ayudando a resolver problemas en relación a. Por lo demás, lo ha dicho ya José Ignacio, pero los contenidos de la jornada básicamente se centran en el nuevo registro de algoritmos y en la guía para la apertura de los algoritmos públicos que la Generalitat ha impulsado. Los tres ponentes han trabajado tanto en el informe que ha dado pie a ese nuevo registro que se ha de poner en marcha en breve, nos lo explicará muy bien Lorenzo, y tanto Rosa como Enrique, cada uno desde sus perspectivas de conocimiento, han trabajado en la guía de apertura de los algoritmos públicos de la Generalitat. Con lo cual, tenemos a verdaderos conocedores de este ámbito, ¿no?, de la política en materia de transparencia. Con lo cual, bienvenidos y vamos a empezar cuanto antes para que a Lorenzo le dé tiempo a contarnos algo, porque él a las 6:30 en punto tiene que salir de aquí. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Hacerlo de PEU o...? Bueno, el primer ponente, como hemos dicho, es Lorenzo Cotino, es amigo, es compañero del departamento y entonces no tendría por qué utilizar las notas, pero lo voy a hacer porque siempre está bien no olvidarse de determinadas cosas a la hora de presentarlo, ¿no? Como he dicho, es catedrático de Derecho Constitucional. No solo ha sido docente e investigador, también ha sido magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ha sido vocal del Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana, de hecho lo es desde 2015, director del Observatorio de Transformación Digital del Sector Público, que es una de las iniciativas que se han impulsado desde la Cátedra Pagoda, director del Área de Privacidad de Odiseia, que es el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, coordinador y presidente de la Asociación Nacional de la Red Derecho TICS. Os dais cuenta porque tenía que coger las notas para que no se me olvidara nada, ¿no? Ha recibido diversos premios del INAH, del Ministerio de Defensa, del Ejército, extraordinario doctorado, Ciudad de las Ciencias. Ha escrito infinidad de libros, artículos, capítulos, la mayor parte de ello, igual que ponencias, creo que irá ya por las 500 ponencias en estas materias. Es decir, estamos ante un número uno, un verdadero especialista desde el punto de vista jurídico en temas de transparencia y ahora de inteligencia artificial y sobre todo de derechos de la ciudadanía en relación al uso de los algoritmos públicos por las administraciones. Lo dejo aquí, ya te dejo y gracias. Sobre todo, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Pues nada, gracias a la Cátedra Pagoda, con Joaquín, con Jorge, a la cabeza de esta cátedra tan activa ya, no sé cuántos años, 10. Tendríamos que mirarlo, y más años que lleva pues esta celebración del Día del Saber. Y felicidades por la presentación, porque hoy, cuando estaba viendo pues eso que habéis mandado también para publicar, pues que digo, vaya programa más completo y además con enlaces bastante interesantes.
Y luego, si me permitís, pues diría yo, cuando me jubile quiero estar más joven cada día, como le pasa a Juan Ignacio, a José Ignacio, porque cada vez que lo veo está más joven y no nos pasa eso a los demás. Pero bueno, muchísimas gracias y a los asistentes, porque no es fácil ahora en estas circunstancias. En el diseño de esta sesión, pues el orden de los factores no ha de alterar el producto, pero yo voy a hablar, me voy a centrar más en el registro, sin explicar del todo lo que a lo mejor explica más Rosa, lo que es propiamente los derechos que tenemos la ciudadanía a acceder a información sobre cuando se usan algoritmos por el sector público. Se complementa muy bien, pero quizá a lo mejor previamente sería interesante conocer esos derechos, pero yo voy a hablar de un instrumento para saber de estos algoritmos públicos. Luego, pues Enrique también, que participamos haciendo una... Hemos hecho dos guías dentro de las actividades de las cátedras de gobierno abierto. Una previa, ya hace dos años, me parece, era más jurídico-administrativa, de cuál es el régimen jurídico de los algoritmos del sector público y el régimen de la transparencia. Esa era más jurídica, pero este año pues hicimos una más práctica con varios colegas del Politécnico, y entonces pues esa parte, yo creo, más técnica, pues las partes más técnicas pues os lo introducirá Enrique, con lo cual yo, aunque sea a priori, pero voy a intentar escurrirme de los temas para no chafar a mis colegas. Dicho lo anterior, vamos a explicar, yo me he hecho una chuleta ahí pues con una serie de preguntas, pero básicamente para saber qué es un registro público de algoritmos, pues básicamente la idea es qué finalidad hay o qué marco jurídico hay alrededor del uso público de algoritmos. Y entonces pues lo cierto es que, ya que la Comunidad Valenciana es pionera en esto, es pionera en España, es pionera en Europa, pero de momento es pionera de haber hecho una ley, que diga, valga la anécdota, antes de que se aplique, que han pasado dos años y pico, pronto ya será tres, ya se ha reformado dos veces. Son cosas curiosas que suceden. Ya el texto del artículo, que más o menos les voy a comentar, pues ya se ha reformado dos veces. Entonces, porque algún problemilla ha habido. Entonces yo sí que voy a comentar también pues qué problemas hay cuando se intenta crear algo que no existe en España, existe muy poquitos en Europa y ahora en Chile, por ejemplo, se está regulando también algo similar, pero es algo relativamente novedoso. Pero el por qué, o sea, ¿por qué ha de haber registros públicos de algoritmos? Sin entrar en mucho detalle, es que lo cierto es que lo ha introducido muy bien José Ignacio, y es que nos rodean ya los algoritmos, que toman muchas decisiones se basan en parte, en más o menos parte, en algoritmos, tanto del sector público como del privado. Sector público, que es el que nos interesa, aunque nos pueda parecer exagerado, pero es que ya deciden temas sobre la vida y la muerte de las personas. Y dice, hombre, ¿cómo que la vida y la muerte? Pues las listas de espera, ¿quién las ordena? ¿Quién está ordenando quién va a ser tratado antes en un servicio público médico, por ejemplo? Pues normalmente algoritmos. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores y van ahí poniendo esas listas. También deciden la libertad o no, en buena medida, en algunos, sobre todo se ve más claro en el caso de Cataluña, que tienen las competencias penitenciarias, pero ahí pues hay un algoritmo que además razonablemente funciona bien, que se llama RiskCambi, pero que está decidiendo la peligrosidad que tienen unas personas o no para ayudar a tomar las decisiones de las juntas de tratamiento para ver si esa persona sale a la calle o no. Indirectamente decide la libertad de las personas en los contextos de violencia de género, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el ámbito del sistema Biogen, pues sí que se utilizan para determinar si una persona puede ser de riesgo bajo, medio o alto, y eso puede ser un elemento más para tomar decisiones de medidas cautelares, entre otras la libertad. Es decir, pongo algunos ejemplos que son más conocidos, pero vivimos rodeados de algoritmos. En el ámbito laboral, por supuesto, determinan pues, los complementos, las tareas que se asignan en muchos contextos. No hace falta que sean empresas muy, muy tecnológicas, sino que cada vez, pues, incluso a la hora de reclutar o no reclutar a una persona, pues ya se pasan los currículums por un sistema de inteligencia artificial, preferencia o no a las personas. Bien, vivimos bastante rodeados de algoritmos y la regulación va avanzada, ya se ha anunciado el reglamento de inteligencia artificial, que se dedica solo a los más peligrosos que hay, que muchos de ellos son del sector público, en el ámbito policial, en el ámbito
judicial, que no es tan distante que en el ámbito judicial. Esta semana pasada presentábamos el Tratado del Reglamento de Inteligencia Artificial, lo presentábamos en Madrid, lo presentábamos con el director de una película, que está bastante bien, que se llama Justicia Artificial, que pone en debate pues, el uso o no el uso de algoritmos en el ámbito judicial, que yo estoy convencido que es el camino por el que se debe avanzar. No digo que los jueces desaparezcan, pero que sean asistidos en muy buena medida para poner sus decisiones y en algunos contextos han de ser incluso imprescindibles. ¿Quién va a decidir en el futuro si una prueba que se presenta no está totalmente adulterada? A lo mejor el ser humano no estará capacitado para saber si eso es un deepfake y ha sido manipulada informáticamente. Tendrá que ser otro algoritmo, a lo mejor el que lo decida. Y eso puede tener mucha importancia en el ámbito judicial. Y quien dice en el judicial, pues, aunque no sean públicos, estamos todos seguros de que la Agencia Tributaria, la Tesorería General de Seguridad Social, masivamente está enfilando a unos u otros posibles defraudadores y sale la banderita roja o verde, pues la alerta de a quien a lo mejor hay que inspeccionar y ya con una buena base probatoria. No digo que esté mal, yo quiero que la Agencia Tributaria haga bien las cosas, pero vamos, el problema es que sea secreto, que no lo sepamos. Es decir, son muchos motivos para que veamos, que no, aunque no sea generalizado, pero ya es mucho, ya estamos rodeados en buena medida de sistemas algorítmicos que no toman las decisiones totalmente, pero que están en la base de muchas decisiones. Entonces, claro, en el sector público necesitamos que haya transparencia. Y hay varias leyes que estimulan esa transparencia, la normativa de protección de datos, algo regula para decisiones, fíjense un detalle, solo automatizadas. La ley 40, que regula el sector público, también regula las decisiones solo automatizadas sin intermediación humana. Y esto empieza a ser un problema, porque lo hicieron como que son las más peligrosas, pero se han dejado por en medio las más habituales, que son las que los algoritmos los que están haciendo es más o menos una decisión parcial en la que está en la base de las decisiones. Es decir, que hay más garantías para las decisiones solo automatizadas. Pero el problema es que se han dejado la mayoría de las que hay hoy por hoy, que son las que están en la base de las decisiones aparentemente humanas. Bien, dicho esto, pues hay normativa laboral, también hay una ley de igualdad del 2022 que ya habla algo de inteligencia artificial en el sector público y dice que va a haber más transparencia, va a haber la Carta de Derechos Digitales, no está mal en este aspecto, y también impulsa hacia la transparencia, la explicabilidad, que haya registros. Y sobre todo que sepamos, porque el punto de partida de cualquier garantía es que sepamos que somos objeto de alguna decisión que está en la base, que tenga origen algorítmico y que está en la base de lo que está afectándonos. Entonces, claro, ¿qué tipo de algoritmos deben incluirse en el registro? Pues luego Enrique pues, entrará probablemente en mucho más detalle de los tipos de algoritmos. Lo que hay que decir es que la ley valenciana, que fue bastante innovadora, pues básicamente introdujo que había que hacer transparencia, publicidad activa, de los sistemas algorítmicos o de inteligencia artificial. Claro, ¿qué pasa? Como lo has dicho, los que somos de derecho, en esto vamos con un pie doblado, pues a veces pues decimos algoritmos, inteligencia artificial, como si fuera lo mismo. Un sistema de inteligencia artificial no es muy fácil definir qué es, pero está compuesto, entre otras cosas, de algoritmos. Pero no necesariamente siempre que haya un algoritmo hay inteligencia artificial. Es decir, hay muchísimos menos casos de inteligencia artificial pública que de algoritmos utilizados, fórmulas utilizadas de manera con software más o menos complejo en el ámbito de la administración. La ley valenciana dice que hay que dar transparencia tanto para sistemas, inicialmente decía que tanto para sistemas de inteligencia artificial o algoritmos, y esto ya les adelanto, colapsó un poquito a la Generalitat. Dijo, ostras, es que algoritmos están en todos los lados. Fórmulas en cualquier trámite electrónico, etcétera, se han introducido. Entonces se quedó colapsada porque estábamos hablando de cientos, si no más de 1000 servicios o procedimientos que utilizaban algoritmos y ahí se colapsó. Una de las reformas que ha habido es para intentar delimitar un poquito más esto. Es decir, lo que va a haber que. Ha de haber un registro de algoritmos, va a ser. Se ha establecido en la reforma última, aunque ha habido algunas más, pero bueno, por aclarar la situación, básicamente lo que ha dicho es: mirad, los más peligrosos que son los que regula el reglamento de inteligencia artificial, policiales, judiciales, identificación biométrica, reconocimiento facial, también hay otros, prestaciones, subvenciones, esos también los ha metido el reglamento de inteligencia artificial, educación, salud, sector público, esos son de alto riesgo y esos sí o sí ha de haber transparencia. Y de los demás, que puede haber muchos, pues los que más riesgo tienen.
¿Qué elementos son los que hacen que tenga más riesgo? Pues bueno, yo voy a señalar algunos elementos de riesgo, pero son muchos. ¿Qué podrían ser? Pues por ejemplo, entre los elementos que determinan más o menos riesgo, pues que sea más o menos autónomo. Ahí el coche autónomo, por ejemplo, hay hasta 6 niveles de autonomía del vehículo autónomo, desde que conduce absolutamente solo hasta que meramente es una asistencia al conductor. Pues algo así pasa cuando utilizamos algoritmos en el ámbito administrativo. Se ha llegado a escalar también utilizando los 6 niveles de coche autónomo para que cuanto más autónomo tome las decisiones, se tomen decisiones en el sector público, pues en principio más peligroso será. Entonces este es un elemento. ¿Qué elementos también? Pues obviamente, pues si está afectando a grupos vulnerables, si está manejando datos especialmente protegidos de salud, ideología, etcétera, etcétera. Si está individualizando más las decisiones, ¿qué quiere decir? Pues no es lo mismo un algoritmo que está utilizándose para algo muy importante, como pueda ser el transporte o la sostenibilidad en la ciudad de Valencia, para conocer cómo funciona esto, que un algoritmo que está ayudando para tomar una decisión con nombres y apellidos a Lorenzo Cotino. Es decir, cuanto más incisivo sea un algoritmo, pues más peligro puede tener. Estos elementos pueden ser importantes, pero al mismo tiempo muchas veces se olvida que he puesto el ejemplo de que es menos peligroso en principio pues un algoritmo sobre transporte, sostenibilidad, medio ambiente, lo que sea, en la Smart City o en el gobierno o para la planificación urbanística, porque incide menos con nombres y apellidos, pero es que al mismo tiempo uno dice, ojo, ¿me estás diciendo que es un algoritmo que va a ayudar a tomar decisiones colectivas de impacto generalizado? ¿Que va a decidir políticas? Eso es un factor de riesgo también a tener en cuenta. Lo digo porque estos se suelen olvidar bastante. Y en eso es precisamente la sociedad civil ha de estar muy encima. Porque no nos vamos a enterar individualizadamente que ese algoritmo ha decidido algo con nombres y apellidos. Pero es que va a impactar en las decisiones de muchas personas. Es otro nivel. También... estos serían algunos de los sistemas. Yo he establecido una gradación de los sistemas más impactantes, con más riesgo. ¿Por qué? Porque es que, como regla, ya lo dijeron en Países Bajos, que tuvieron un problema bastante importante de temas de transparencia algorítmica, algo de muy sentido común. Oye, ¿cuánta transparencia hay que dar a los algoritmos? Pues claro, es que ahora entraremos en algunos elementos de lo que hay que informar, pero hombre, habrá que dar más transparencia cuanto más peligroso sea o cuanto más impacte en las personas o en la sociedad. Entonces, esto que es de sentido común, pues sí que es interesante hacer una evaluación de riesgos de los algoritmos públicos. Pues claro, este ha sido uno de los problemas por los que el registro de algoritmos de la Comunidad Valenciana pues se está retrasando también. Porque claro, la ley es fácil decir, oye, hay que dar transparencia a los algoritmos que impacten en los servicios públicos, en los procedimientos administrativos, pero claro, había que delimitar qué algoritmos, qué sistemas de inteligencia artificial, y luego lo que hay que evaluar es cuáles son los más peligrosos a los que de verdad hay que dar publicidad. Porque a lo mejor se quedaron colapsados cuando decían, es que estamos hablando de cientos y no miles, pues mira, vamos a intentar escalarlos rápidamente y a los que no sean muy impactantes, pues oye, ya informaremos, pero vamos a centrarnos en los más peligrosos. Entonces, pues claro, no es lo mismo, pues como he dicho, pues un sistema que sirven, por ejemplo, de más a menos, pues los más peligrosos en principio serían los del reglamento de inteligencia artificial, que ya los detalla. Los sistemas, por ejemplo, estos yo los veo muy peligrosos y suelen pasar de largo. Son los que he puesto el ejemplo de seguridad social o inspección de trabajo, etcétera, que son los que apuntan a quién investigar. Sacan una alerta y dicen, aquí estoy haciendo un cruce de datos y a esta persona puede ser un fraude, puede ser peligrosa, hay que investigarla. Entonces, ¿qué pasa? Que como ahí no hay un procedimiento administrativo completo, pues parece que no sean peligrosos, pero claro, están decidiendo a quién ya no se ha de inspeccionar. Creo que es bastante importante los que apuntan, algoritmos para adjudicación de contratos, algoritmos para personalizar. Esto está muy bien porque nosotros, esto lo llaman el 360. Oye, una administración inteligente que nos dé a cada uno lo que queremos, fenomenal. Pero ojo, si te pasas de largo, estás gestionando datos. Oye, pues mira, la mujer maltratada, lo que sea, el discapacitado, lo que sea, el que... Oye, si estás personalizando mucho, eso puede ser muy incisivo en los derechos. Y se está haciendo como bien, pero me acuerdo en Andalucía, dijeron, mira, vamos a hacer el programa del ADN del funcionario y daremos sueldos, complementos, formación, según un perfil que hagamos del funcionario. Y dices, ojo. ¿Cómo que del perfil? Sí, de su participación en redes sociales. ¡Ojo! Es decir, que a veces hay ideas muy alegres que pueden ser muy incisivas. Bien,
¿Por qué está siendo bastante compleja la implantación del registro? Pues ya he adelantado algunos factores, pero podemos intuir algunos. Yo en alguna de las guías, la guía anterior que hicimos y también la resumimos en esta última, pues bueno, proponíamos, el nombre es diferente, puede variar, pero es que hay que implicar a muchos sectores. Uno dice, bueno, esto que lo hagan los informáticos. Los informáticos saben hacer muchas cosas, las hacen muy bien, pero si no tienen apoyo son transversales, pero se quedan a mitad. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que desde la DGTIC pues tenían límites importantes porque, por ejemplo, no alcanzaban a justicia bien, no alcanzaban a salud, y los de salud hacen un montonazo de cosas, contratan un montón de algoritmos que no tenemos muy claro, no están en la antena de la DGTIC, entonces hay que tener cuidado. Entonces, es bastante recomendable que un registro de algoritmos se impulse o desde presidencia o desde alcaldía, si fuera el caso en el ámbito local, porque ha de integrar y ha de pegar muchos telefonazos de decir, oye, os están pidiendo información de algoritmos, tenéis que hacerle caso, porque lo normal es que no hagan caso. Desde cada una de las consejerías, departamentos, etcétera, pues si no hay alguien desde arriba que les diga, oye, esto es serio y tenemos que hacerlo, porque ahí se paran mucho los proyectos, hay que impulsarlos desde ese punto de vista. Y entonces también había que crear, por ejemplo, un comité pues, para integrar a los distintos departamentos implicados y también, siguiendo también lo que se hizo en Barcelona, aunque tampoco es que hayan hecho allí mucho, un comité externo o un consejo. Implicar, pues como en el caso de la Universidad de Valencia, aparte por la cátedra Pagoda, pues a gente especialista, ya se ha implicado a la Universidad Politécnica, que hay una cátedra y también el grupo de la cátedra de Antonia, Enrique y compañía. ¿Por qué? Porque desde fuera se pueden romper algunas dinámicas internas que no son positivas. Entonces es bueno crear al menos un comité de expertos o un consejo que asesore y en su caso colabore en la implantación de algoritmos. En este caso se ha hecho. También os digo la verdad, entre nosotros, cuantos más metas, pues más lento va y menos expeditivo es. Nosotros ya nos hemos cansado de hacer guías porque llevamos años diciendo qué es lo que hay que hacer. El problema es hacerlo. Y si metes a más gente dentro, pues más gente que opina y más dificultades de que eso salga adelante. Es decir, hay que tener cuidado con esto de crear comités porque a veces es la fórmula más rápida de que algo no funcione del todo. Aún así es positivo, obviamente, porque imaginaros un registro de algoritmos públicos solo asesorado por la Facultad de Derecho de Valencia. Eso hay cosas que no tienen sentido. Es muy, muy interesante haber involucrado no solo que esté la DGTIC, sino también gente del Politécnico. Pero aún así, como digo, me da la impresión de que hay que contener un poco el grado de participación que das porque si no, es el camarote de los mares y no se toman decisiones demasiado fácil. Uno de los problemas también, o en la receta de cómo hacer un registro de algoritmos, es que básicamente de lo que se trata es de mapear qué algoritmos o sistemas de inteligencia artificial existen para poder, como he dicho, analizar cuáles son más o menos peligrosos para que pasen al registro. Entonces hay que pedir mucha información. Entonces hay que determinar qué información vas a pedir y a quién. Tienes que recoger mucha información y a partir de esa información luego ya pues evaluarlos para ya de la información que hayas recogido decidir cuál ha de ir al portal de transparencia. Es decir, hay como dos niveles de información, la que has de recoger tú internamente en ese comité de expertos y ese comité de expertos y el comité que ha de llevar toda esta evaluación. Y no toda esa información necesariamente pasará a ser pública para toda la ciudadanía, porque no es necesario a lo mejor dar tanta información. Sí que es necesaria una serie de información para poder evaluar ese algoritmo o ese sistema de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué información hay que recoger? Pues bueno, en ello estamos, en la plantilla de la información a recabar y en la plantilla de la información a facilitar. Yo os diría que hoy por hoy estamos hablando de un Excel con 7 páginas, lo menos, y no menos de 150 o 200 ítems. No es poco. Aquí hemos bebido, yo al menos la que facilité, inicialmente es que hice los estudios del ICO, que es el Instituto de Transparencia del Reino Unido, que aunque no es una ley obligatoria, pero sí que tiene unas prácticas muy buenas de transparencia de los algoritmos públicos. Entonces tiene un Excel, en su día analicé. También la Diputación, el consorcio AOC de Cataluña tiene una ficha bastante interesante. En Holanda, Países Bajos, que tuvieron un problema con algoritmos públicos, uno de los casos más famosos que existe es el caso Siri. El caso Siri, que no es el asistente de iPhone, pues era un sistema automatizado
para determinar el posible fraude en subvenciones y prestaciones, mucha variedad de subvenciones y prestaciones. Y llegó a los tribunales, lo habían regulado bastante bien, con una ley, con un reglamento. Era un sistema que tenía muchas garantías, muy por encima de cualquier sistema que hay en España, que están muy mal regulados y no tienen garantías. Pues en aquel caso había ley, había reglamento, pero llegó al máximo tribunal de Holanda, de Países Bajos, y determinó que era inconstitucional por falta de transparencia, porque no se sabía cómo funcionaban los algoritmos, no se sabía muy bien cuáles eran los datos que se manejaban, eran excesivos los datos que manejaba ese sistema, por falta de igualdad, porque se había detectado, y de hecho participó el comisionado de la ONU en aquel caso, porque consideraba que el sistema vigilaba más una serie de prestaciones que otras y no estaba muy bien explicado y se centraba más en barrios a veces más pobres que recibían subvenciones y a lo mejor no otro tipo de descubrir el fraude. Entonces no estaba muy claro por qué discriminaba o por qué se centraba más en unos sistemas o en otros y además llevaba a que no daba garantías suficientes. Ese caso fue muy importante y llevó, y lo comentaba ahora, porque llevó a que el gobierno, casi indirectamente cayó el gobierno de Países Bajos y desde ahí tanto el Parlamento, Tribunal de Cuentas, el gobierno empezaron a elaborar unas guías muy potentes sobre impacto de los algoritmos públicos y transparencia. Y es otro referente interesante, el de Países Bajos. Entonces, de ahí sí que hemos podido sacar un mapa bastante prolijo, creo yo, no sé si excesivamente incluso, de qué información hay que recabar de cada uno de los sistemas de inteligencia artificial o algoritmos que utiliza la Generalitat Valenciana. Y ahí pues se incluyen entre esa información, pues, por ejemplo, informaciones sobre el algoritmo, qué tipos de algoritmos, luego Enrique igual entra más en detalle, pero dentro de la tipología y naturalezas de algoritmos no son lo mismo. Inteligencia artificial es un paraguas muy grande de tecnologías, es decir, se le llama inteligencia artificial a muchas cosas y las tecnologías diferentes no todas son igual de oscuras, por ejemplo, de saber cómo funcionan, no todas son tan fáciles de que te motiven o que te expliquen con lenguaje humano por qué toman las decisiones, entonces esto sí que es interesante recabarlo, la información del algoritmo, de su metodología, la explicabilidad que tiene, en su caso, hasta qué punto es accesible el código fuente, porque muchos de los sistemas que utiliza el sector público no son propios, de hecho es casi la excepción, normalmente están contratados a empresas que facilitan los sistemas de inteligencia artificial, como puede ser sobre todo, por ejemplo, en salud. También hay que recoger mucha información y, en su caso, el registro de algoritmos tiene que dar información sobre los datos que han servido para entrenar el algoritmo, los datos que se suministran y una vez el algoritmo ya está entrenado, luego a lo mejor se le meten los datos de Lorenzo Cotino, los concretos, pues para determinar si hace fraude, si no hace fraude. Todo esto ha de quedar bastante claro y ha de ser conocido, los datos de entrada, qué tipo de datos, los riesgos que puede haber para colectivos vulnerables, quién es el responsable del algoritmo, quién lo ha desarrollado, a quién se le ha contratado. Esto es información interesante tanto para recabarla como para luego, en su caso, facilitarla en el registro. Saber, por ejemplo, es muy interesante del Reino Unido que haya una explicación de por qué se ha elegido ese tipo de algoritmo. Porque a lo mejor había otras opciones que eran menos peligrosas o generaban menos dudas o menos riesgos. También, al fin y al cabo, hay que dar una serie de información sobre las garantías de ese sistema, la calidad, los elementos que tiene de calidad ese sistema, qué auditorías se han seguido. Eso es lo que se quiere introducir en el registro de algoritmos, en esas fichas que vamos a tener que ir rellenando de información. Primero, pues habrá unos casos piloto para ver cómo recabar esa información y cómo hacerla pública. Y en eso, en principio, a final de año algo habrá. Ya no, como no soy de la Generalitat, pues no puedo decir realmente en qué estado estamos, pero la idea es que a final de año ya haya al menos de manera, de modo piloto, alguna de estas cuestiones. Alguna de esta información ya sea pública. Para concluir, aquí, por ejemplo, entre los que hay que implicar, aparte de gente externa de las universidades, pues obviamente la DGTIC, también es muy interesante los delegados de protección de datos, y en ello están, porque es gente habituada hacer análisis de riesgos y algo muy primo hermano de los problemas de la inteligencia artificial como es la protección de datos. Y también comparado, o sea, de momento estamos hablando de algo virtual que no existe. El día que exista el registro de algoritmos públicos de la Comunidad Valenciana, pues probablemente será el más avanzado que hay en Europa. En la guía de registros públicos, pues una de las partes que
hicimos es un paseo por los registros públicos de algoritmos que hay hoy por hoy en Europa. Hay algunos, hay uno en Ámsterdam, hay alguno en Helsinki, no son excesivos, pero bueno, ahí puedes ver qué hacen y cuáles son los elementos básicos. En Francia, la ley desde 2016 y 2018 sí que les obliga a hacer alguna difusión de esta información. Muy completos no son, pero ahí podemos ver unos pantallazos y algunos ejemplos. Y en España, hoy por hoy, pues no tenemos casi noticia. Y lo curioso, y ahora ya acabo, de verdad es que de los algoritmos que sabemos que usa la administración pública, es más por exhibicionismo. Es decir, porque ellos mismos quieren mostrar al mundo que son muy modernos y que están haciendo cosas. Pero, como se ha demostrado en un proyecto con Amnistía Internacional, del grupo también en la Universidad de Valencia, pues cuando se les ha pedido información concreta del sistema Biogen o del sistema Riscambi, pues han sido muy cicateros en dar información y en ningún caso lo han dado de manera plena. Y esto puede ser importante porque, como digo, en algunos casos acaban decidiendo o pueden incidir en la libertad de las personas. Pero bueno, sin más y sin menos, y ya cediendo el testigo, me quedaré un poquito más, pero es que a las 7 tengo que dar una conferencia en otro sitio, es un lío. Pero nada, muchísimas gracias por la invitación. Y tenemos tiempo también. No se vaya todavía porque podemos aprovechar alguna pregunta. Sí. Muy rápida. Sin duda. Yo, si me permitís, porque te quiero preguntar, has dicho que se ha escalado, ¿no?, la gravedad de... No, decías que se ha escalado, ¿no?, la gravedad de las consecuencias que pueden acarrear para la libertad, para los derechos de los ciudadanos, los distintos algoritmos. Y entonces, en principio entiendo que también se ha planificado, se ha escalado en el tiempo, se ha programado cómo se van a ir incorporando cada vez más algoritmos, porque el objetivo tiene que ser que todos los públicos estén. Por un lado, no sé si está calculado eso, y la otra pregunta tiene que ver con algo que has comentado, ¿no?, que muchos de los algoritmos precisamente están para intentar localizar las fuentes de ilícitos de distinto tipo. Claro, publicar los algoritmos, tú estás manifestando las armas que utiliza la administración para... localizar a esos ilícitos, ¿no? ¿Se ha evaluado los daños colaterales que eso puede traer a la hora de hacer que, digamos, la criminalidad de nuestro país pues vaya buscando los recovecos que deja los algoritmos que se hacen públicos y se han establecido? Muchas gracias. Hay temas que van a salir luego en las otras dos participaciones, pero sí que una cosa es un registro público de algoritmos y ahí, como señalaba, tenemos un Excel a punto de culminar ya en la fase de última revisión de toda la información, de todas las cuadrículas de la información que hay que contar con ella y, en su caso, que se haya de divulgar, pero no he dicho que se publique el código fuente. El código fuente sería el programa, para entendernos. Esto es un debate importante, publicar o no publicar el código fuente. Ahí sí que propuse, una de las reformas legislativas es que, como punto de partida, que al menos que se justificara el por qué no publicarlo. Pero de eso no ha aparecido nada en la ley, pero vamos, es un tema bastante comprometido porque a veces no es necesario. El código fuente puede decir algo mucho a informáticos, pero puede no decir tanto, y a veces es suficiente con la información de cuáles son los elementos, la lógica del sistema, a partir de qué datos, qué valor tiene cada tipo de datos para tomar las decisiones. Es decir, tú puedes llegar a saber mucho de un algoritmo como ciudadano sin tener que acceder al propio código fuente. ¿Por qué? Porque el código fuente sí que es cierto que si se judicializa algo, a lo mejor es necesario y la persona afectada, es decir, oye, si yo voy a la cárcel, como le pasó a Loomis, en el caso Loomis, pues dice, yo voy a la cárcel, me han incrementado 4 años mi pena de prisión, pues me gustaría saber cómo funciona el sistema. No solo que me des información, sino que quiero saber cómo funciona el sistema y el código fuente. Y entonces, pues igual te lo niegan porque dicen, no, mira, hay motivos de propiedad intelectual, propiedad industrial, seguridad informática, oye, si te dejo el código fuente, pues a lo mejor... Tú, que eres un defraudador o tal, pues vas a saber todas las triquiñuelas para hacer tecnología inversa para evitar, para jugar, para hackear el algoritmo y para que los tuyos pues lo puedan eludir. O puedes hackear el sistema. Es decir, puede haber motivos de seguridad o de que para
la finalidad de contra el fraude no se adultere para que no tenga el código fuente, pero un mínimo de información has de tener. El caso lo van a contar ahora luego, el caso Bosco, por el cual el único caso judicializado de transparencia en España, judicializado, ha habido más resoluciones, pero no de tribunales, ya en dos sentencias han denegado el acceso. La primera dijeron que era por propiedad intelectual, pero luego ya se han desviado, han dicho que es por seguridad informática. Yo creo que el problema es que Cibio no lo ha defendido bien. No ha defendido bien el caso, no se gastaría el dinero en un perito, entonces pues ha tenido ahí algunas consecuencias, pero luego lo contará Rosa, el caso de Cibio. Pero vamos, hay motivos, por ejemplo, en España tenemos virtual, porque no sé hasta qué punto se aplica, el sistema de alertas tempranas que utiliza algoritmos para prevención del fraude. De hecho, se hizo solo una ley para esto. Entonces, lo que es obvio es que este sistema, que además creo que colaboró en la Universidad Politécnica también para su desarrollo, si estaba hecho para perseguir el fraude, publicar totalmente el código, pues serviría para eludirlo. Puede haber motivos para que no tengas la transparencia total. En el caso Siri, dijeron, ojo, es que queremos más transparencia. No dijeron que el acceso total al código fuente, pero que se necesitaba más dosis de transparencia y el gobierno alegaba justo lo que señalabas. Yo creo que el derecho es un buen elemento y que haya instrumentos como un registro, que es útil, y luego órganos como consejos de transparencia o tribunales. ¿Por qué? Porque el derecho es un buen mecanismo para ponderar, para ver hasta dónde se puede llegar. No hace falta llegar al máximo, que es el código fuente, pero dar información que sea útil para la ciudadanía o para el afectado. Y el afectado a veces, pues con unos mínimos de información, pues puede ya saber si sus derechos han sido lesionados o no lesionados, etcétera, etcétera. Es decir, que esas ponderaciones, el derecho puede ser un buen instrumento. Gracias. Una... Sí, Lorenzo, yo te volia preguntar, inclús en la teua trajectòria personal, que a vegades hem xerrat molt de les possibilitats, perquè alguna gent diu que això és posar portes al campo, no? És a dir, que en un sentit, per una banda, el que esteu comentant ara de la lluita contra el frau, el sistema Saler, o per exemple l'experiència que va tindre Barcelona con Aigües de Barcelona, que Aigües de Barcelona va tindre un litigi con Aigües de Barcelona i Aigües de Barcelona va dir... Donen tota la informació que té vostè per a l'estratègia jurídica que van a tindre contra nosaltres. I clar, dient, no se la podem donar, però la van tindre que donar, con lo qual se van quedar sense estratègia. Vull dir, problemes d'aquest tipus, no? Però, sobretot el tema, vosaltres plantegeu en l'estudi, que a més està molt bé, no només el nivell de perillositat, que ho comentaves ara, de l'amagat que està o l'ocult que està, sinó sobre què camp s'aplica. Quan estem parlant de xarxes neuronals, quan parlem d'IA generativa, quan parlem de xat GPT més avançat, etcètera, això és un tema que va ser molt complicat perquè això va a una velocitat molt gran. Europa és el primer conjunt internacional que intenta regular amb el reglament, però què passa ahí? I per altra banda, no sé, no m'he llegit a fons tots els aspectes del reglament, però d'entrada tiré de menys un element propositiu, com jo seria el que... És a dir, si la informació que rebem, el problema ara de X, no?, que com està contaminant, els bulos, etcètera, si no hi ha algun sistema propositiu, que em preocupa com a ciutadà, que et pugui recomanar, oiga, és que això és més transparent que este senyor, perquè clar, la iniciativa privada això no obliga, no pot fer el que vulgui i bueno, si demostres que és un bulo, haurà d'avançar en les lleis d'antibulo, etcètera, o mentira, però algun sistema de recomanació, és a dir, que com si fos la responsabilitat social corporativa, etcètera, és a dir, que uno diguera, jo vaig a ser transparent i per tant l'administració podria recomanar que el meu sistema és bo. Això seria una de les qüestions, no? I per altra banda, bueno, en això ja n'hi ha prou, que si no tens que anar. Per abreviar, n'hi ha qüestions que també Rosa d'això sap un muntó, de les plataformes, la transparència de les plataformes, però en tot cas, primer, la llei valenciana en l'última de les reformes relacionat també amb el que ha preguntat Joaquín, el que ha dit és que s'ha de ser transparent en els sistemes o algoritmes que impacten de manera significativa, i això és dret, però serveix perquè has de fer un anàlisi i els que siguin significatius, que impacten en els serveis públics, d'això has de donar transparència.
Y aleshores també ha afegit que els anàlisis de riscos s'han de fer públics també, o explicar com s'ha fet aquest anàlisi. És una part interessant d'aquest registre valencià. De lo que preguntes tu, n'hi ha uns en el reglament d'intel·ligència artificial, n'hi ha uns que estan prohibits, han dit això és tan perillós que l'ho hem prohibit, i el més interessant per al reglament són els que estan d'alt risc. I aleshores ahir n'hi ha molts que són públics. I aleshores això en el registre d'algoritmes hauran d'estar. I tu et preguntaves també, ja siga l'àmbit privat també té algunes obligacions de transparència. Per què? Perquè com els algoritmes normalment el que fan és tractar dades personals, sí que la normativa de protecció de dades també obliga a fer alguna transparència. Això que no ho mirem, perquè normalment no ens interessa, però sí que han de dir quines dades estan tractant, i en alguns casos el que es diu la lògica de l'algoritme i fins i tot donen per al sector privat la garantia que te revise un ser humà, te revise la decisió que s'hagi pres sobre tu. En el cas de les plataformes, la transparència algorítmica també s'ha recollit, s'ha replegat en la DSA. La DSA, que és el reglament que regula les plataformes, també obliga a uns informes generals perquè la ciutadania sàpiga com funciona la transparència dels algoritmes i els sistemes de recomanació, els elements bàsics, això és obligatori i ja des d'aquest any s'està posant en marxa aquesta norma i també tens dret a demanar alguna informació. És una informació més general per a la ciutadania. Però la Comissió Europea té un centre a Sevilla de transparència algorítmica que en teoria sí que pot accedir a informació ja que està més protegida i per aprovar com funcionen aquests algoritmes. Dit això, no tinc ni idea de com funciona. Fa des d'un any i mig que està aquest centre de transparència algorítmica, que està en Sevilla, però és per a tota la Unió Europea, i que en teoria té tècnics per a intentar analitzar com funcionen els algoritmes que les passen obligatòriament les grans plataformes estan obligades. Tenim més garanties que en altres parts del món, però jo no sé fins a quin punt els algoritmes que realment funcionen en les grans xarxes són els que tenim accés. Però s'està per un camí, no sé si és el millor, però és el que més n'hi ha de tot el món. I per acabar, perquè has dit, oi, no podria haver algun sistema d'una certificació o alguna cosa així? I sí que l'hi ha. Els sistemes d'intel·ligència artificial que no són d'alt risc, és a dir, que són moltíssims, sí que està previst que se desenvolupi un sistema de mercat de certificats voluntaris per a dir, posar-se la medalla de dir jo que no estic obligat per la llei perquè no soc dels més perillosos, com molts de la comunitat valenciana, però sí que s'ha desenvolupat un sistema per a explicar voluntàriament tot el que... I això sí que està previst que se desenvolupi sistemes de certificats, de medalles, per a entendre-nos, de còdigos tipus, de còdigos de bones pràctiques, i en part alguns són de transparència i s'estan especialitzant en què, i no seran estranys de l'àmbit privat o del públic, que voluntàriament estan ensenyant informació com ho ha fet la llei de transparència valenciana, si no en Andalusia no hi ha aquesta llei, però potser ho fan per acomplir un certificat. Gràcies. Ocupaciones esta tarde todavía, agradecerle su participación, sus palabras, yo creo que ha sido muy claras y de lo que nos ha contado, así que muchas gracias. Ay, vos demane perdón porque a mí me encantaría sentir a los meus compañeros y hacer debate y todo eso, pero es que en 20 minutos estoy donando una charla. Gracias, ¿eh? Mientras Rosa llega, aprovecho porque en la introducción que hemos hecho hemos recalcado que esta jornada detrás está, aparte de obviamente así con la Cátedra Pagoda, y se me ha olvidado decir que le pedimos colaboración al Observatorio Valenciano de Datos Abiertos y Transparencia de la Universidad Politécnica, que también representado está a través de Enrique y que si quieres después nos introduces en ese observatorio, digamos, es la cátedra hermana de la Universidad Politécnica de Valencia.
Y bueno, tenemos a Rosa, ya te ha presentado prácticamente Lorenzo en sus intervenciones, en ese sentido va a ser muy breve. Ella es profesora de Derecho Administrativo y es también especialista en todas estas materias que estamos viendo. Yo simplemente, para que os hagáis una idea, me voy a limitar a señalar algunas de sus publicaciones que bueno, pues apuntan claramente hacia estas temáticas, ¿no? Respuestas jurídicas al desafío tecnológico, nuevas perspectivas del derecho digital, derecho fundamental al debido proceso y presupuestos europeos, el rol de la Unión Europea en apoyo a la eficiencia digital de la justicia, la salud electrónica en el marco de la Unión Europea. Son títulos más largos, voy a... El AIA y las grandes plataformas EDSA y sistemas IA destinados a la influencia política. Bueno, hay una larga lista, todo así. Entonces, os dejo con una especialista joven que está empezando ahora su carrera en la Universidad de Valencia porque viene de otra universidad, no porque lleve poco tiempo en el ámbito de la docencia y la investigación. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Joaquín. Bona vesprada a tots. És un plaer estar així. Agraïs molt a Dicom i a Joaquín l'invitació que m'han fet per a vindre així. Quan estava preparant la meva ponència, sobretot a saber, particularment sobre l'ús d'algoritmes a l'administració, pensava, en realitat els algoritmes estan envaint les nostres vides d'una manera que no podem imaginar. Decisions diàries estan connectades amb usos intel·ligència artificial, des de la concessió d'un crèdit a precisament les xarxes socials, com ens van d'alguna manera inclús delimitant la manera en què tenim de pensar i d'estar enfront a la vida i precisament també a l'administració. I també inclús enfront a l'administració que es diu 4.0, que implica l'ús d'aquests algoritmes i sistemes d'informació. Sí? No, igual, com siga millor. Estàs sent? L'ús, el que deia, de sistemes algoritmes per la pròpia administració pública. No, altra vegada que millor. El que deia, el cert és que des d'una perspectiva jurídica molt bàsica, perquè jo trobo que així tenim un públic molt divers i tampoc convé anar molt en profunditat a la qüestió estrictament jurídica, tots som molt conscients dels riscos que genera aquesta algoritmització de l'administració pública. Alguns d'ells pot ser l'amplificació de la discriminació, la pèrdua de la privacitat, l'impacte individual i l'impacte social que pot generar, per exemple, sistemes associats a reconeixement facial, a l'avaluació del risc criminal, en parlava Lorenzo sobre el risc canvi. Particularment en l'àmbit que ens ocupa, el que cal convé o tindre en compte és que quan l'administració fa ús dels algoritmes és molt important conèixer els criteris dels algoritmes. Per què? Perquè aquests criteris són l'element fonamental per a la motivació de la decisió administrativa i, per tant, conèixer aquests algoritmes el que fa és donar als ciutadans les eines per a poder reaccionar i oposar-se a les decisions públiques, ja sigui en via de recurs administratiu o, enfront a la justícia, en via de recurs contenciós administratiu. I per què? Perquè, en realitat, traduir normes jurídiques a un llenguatge informàtic només afecta a la naturalesa de les normes en si, sinó també que pot afectar a l'abast de les normes, perquè a la pràctica el que està passant és que hi ha un desenvolupador del model, que normalment és un informàtic, que pot ser que és un informàtic in-house o és el normal és que sigui un contractista de l'administració, que el que fa és que en traduir la norma moltes vegades pot incórrer primer en errors de programació o bé pot, de manera inconscient o de manera conscient,
incloure la seva pròpia interpretació de la norma quan programa el codi. Per tant, està dissenyant de manera més o menys voluntària un model que pot generar problemes de discriminació o directament solucions que són il·legals. Partint d'aquest punt, els deures que a l'hora de determinar els drets de la ciutadania quan s'utilitzen sistemes o algoritmes per l'administració pública sí que requereix que tinguem clares quatre normetes molt bàsiques. I la primera norma que jo portaria així no és una norma que sigui obligatòria, és la Carta de Drets Digitals, que va ser aprovada l'any 2021 i que en realitat funciona com un marc jurídic que ha d'inspirar l'acció dels poders públics, tant l'acció nacional com la regional, com també la internacional. Tenim a Latinoamèrica mirant cap a nosaltres. En moltes està mirant cap a nosaltres en la protecció de dades i segueix mirant cap a nosaltres també en aquest àmbit. El cert és que la Carta sí que reconeix drets de la ciutadania enfront a la intel·ligència artificial, o ho fa de manera general a l'apartat 25 i de manera particular aterrant-ho a l'actuació administrativa en l'apartat 18. Juntament amb aquest marc, per supost, el reglament d'intel·ligència artificial, la llei orgànica de protecció de dades, el reglament general de protecció de dades, entre altres. No? El cert és que partint d'aquest marc normatiu hi ha una sèrie de drets que sí que convé tindre en compte i que els ciutadans han de conèixer que són titulars d'aquests drets i que el sistema els han de garantir. En primer lloc, el dret a la no discriminació algorítmica en relació amb aquells processos en els quals l'administració pública utilitza sistemes de caràcter algorítmic. I això és molt important perquè, a més, es reconeix este dret amb independència d'on provinga l'origen del bias, és a dir, de la discriminació. Tanmateix, junt amb aquest dret, també el dret a la supervisió humana, per tal de que les persones no siguin objectes de decisions que siguin purament automatitzades. Lorenzo feia referència a com les lleis actualment només tenen en compte aquestes decisions que són estrictament automatitzades i no tenen en compte els àmbits aquests grisos en els quals n'hi ha part automatitzada i part no. La Carta du cap a si, d'alguna manera, l'article 22 del Reglament General de Protecció de Dades, si bé és de veres que hi ha supostos en els quals sí que es permet que s'adopten aquestes decisions sempre en els termes legals i permetint la possibilitat d'intervenció humana i la possibilitat d'impugnar les decisions. Un tercer dret, que són drets de caràcter general, pues, que les decisions respecten els principis de bon govern, el dret a una bona administració, a que la presa de decisions tinga les degudes garanties. Però amb tot això, el que avui ens interessa així, el que jo fonamentalment he vingut a contar-vos, és el dret a saber relacionat amb l'activitat algorítmica. I en particular, amb aquesta matèria, jo trobo que el primer dret que hem de tindre en compte és el que es denomina dret de comunicació. És a dir, és el dret a saber que tu t'estàs relacionant amb un sistema algorítmic. I per què és important? Perquè no sabem els sistemes que s'estan gastant. No n'hi ha un mapeig dels sistemes d'intel·ligència artificial que s'estan gastant. Per tant, tu no saps si qui està decidint és Pepe García o és un sistema d'intel·ligència artificial. I per tant, això què implica? Això està definit per un grup d'experts sobre fake news i desinformació a Europa, però és el dret a que se te notifique que tu t'estàs relacionant electrònicament, tu t'estàs relacionant amb un sistema d'intel·ligència artificial. Aquest dret suposa que tu pots saber si davant tens una persona física o tens un sistema d'aquestes característiques. I això també ho reconeix el reglament d'intel·ligència artificial, que a més el que demana és que hi hagi una transparència des del disseny d'aquests sistemes. És a dir, si el sistema directament es relaciona amb una persona, ha de ser transparent en la manera en què està programat, en la manera en què està fet. D'aquesta manera se dona una major garantia a les persones, encara que hi ha sistemes que no tenen aquesta garantia, per exemple, i és un poquet complicat, aquells sistemes que estan fets per a investigar, per a previndre delictes, sempre que es garantisquen els drets i les llibertats de tercers, en aquests casos no hi hauria aquest dret, perquè aleshores el que parlàvem, la investigació, es rebenta.
ja que també atindre a la finalitat del sistema que està gastant. Bé, una vegada ja estem somesos al sistema d'intel·ligència artificial, el que hem de veure és el següent dret fonamental, que és precisament la transparència algorísmica. Què vol dir això? Que així implica connectar la transparència administrativa en l'ús d'algoritmes. I així sí que és de veres que hem de portar la referència de les dues lleis que són el marc d'aquest àmbit, que són la llei espanyola, que opera com a llei bàsica, la llei 2013, i la llei valenciana, particularment la llei de 2022, que ve a millorar la llei de 2015, particularment atenent a les exigències socials i tecnològiques. És una llei, la veritat, molt potent i molt valenta en un àmbit en el que resulta a vegades són un poquet arenes que són mogudes perquè no coneguem l'abast de tot el que ens estem enfrentant. I en aquest sentit, una de les qüestions claus és interpretar la naturalesa jurídica dels algoritmes. Va ser molt coneguda la referència a un company de la facultat que va defensar la naturalesa jurídica dels algoritmes com a reglaments. Però han hagut criteris diferents, com actes administratius, com instruccions, i això no és una cosa estrictament acadèmica, perquè depenent de com tu defineixes l'algoritme, això està condicionat també la manera en què tu te relaciones en ell i la informació que pots rebre sobre aquest algoritme. I una qüestió clau és saber si els algoritmes són informació pública als efectes de la llei. En caràcter general, es considera que sí. Vos vaig a llegir com defineix l'article 13 de la llei espanyola la informació pública. I la defineix com els continguts o documents, sigui quin sigui el seu format o suport, que es troben en poder d'algun dels objectes inclosos, entre altres les administracions públiques, i que hagin sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions. Per tant, la gran majoria d'algoritmes sí que podria cabre en aquest concepte d'informació pública i, per tant, podem examinar la transparència algorísmica des d'aquesta perspectiva de l'accés a la informació pública. I el cert és que la transparència s'ha estudiat tradicionalment com a dret ciutadà i com a deure administratiu a partir d'un marc constitucional de l'article 105b de la Constitució. De manera que no és un dret constitucional ni és un dret fonamental. De fet, està reconegut prou junt d'aquests títols. Però els deures que no falten veus que sí que el relacionen amb la llibertat d'informació adreçada als poders públics o com un pressupost al dret fonamental a la participació pública. Per tant, sí que té una vessant dogmàtica que és molt interessant. Però, en tot cas, a nivell pràctic, implica el reconeixement del dret d'accés a arxius i a registres. Pues implica que per mandat constitucional els poders públics han de donar accés a la informació pública, ja siga per requeriment de la llei, en el cas, per exemple, de transparència activa, un poquet el que comentava Lorenzo de registres algorismis, o bé prèvia petició dels particulars, que seria la transparència passiva. I des d'aquest àmbit és en el que jo em voldria manejar. És a dir, estarem parlant de transparència algorísmica i particularment de transparència algorísmica externa. És a dir, què passa quan jo demano informació sobre l'ús de sistemes d'intel·ligència artificial en la presa de decisions públiques que m'afecten a nivell personal? És el que estem pensant. No? I per què és fonamental? Perquè la transparència algorísmica externa permet garantir una sèrie de drets que només no és que només estiguin previstos en la Carta de Drets Digitals, també estan previstos en la pròpia Constitució. Pareix que tot això és molt modern, però és una manera de garantir els nostres drets constitucionals. Entre altres, per exemple, per supost, la transparència administrativa, tant sigui activa com passiva. Els controls dels programadors. Com controlem que una persona que no és, que és lega en dret, que no sap dret, com traduïs això? Com està incorporant errors en aquesta traducció? També el seguiment dels drets reconeguts a altres normes, com per exemple el conegut article 22 del Reglament General de Protecció de Dades, o bé el control de les decisions públiques, els biaixos, la possible discriminació algorítmica que pot derivar d'una decisió pública. Però fixen-se, no és només la transparència algorítmica, és entendre l'explicabilitat. I a mi això jo trobo que és molt important, perquè el dret d'accés a un codi o un algoritme subjacent pot ser un mecanisme
meravellós, però ha tingut un cert grau d'escrutini públic. Però hi ha autors, hi ha especialistes que consideren que no és prou. Perquè al final, al remat, quan un ciutadà accedeix a informació tècnica, tal vegada no s'entera de res. Això què vol dir? I aquí, algoritme, però això què vol dir? No comprèn res. I aleshores, en aquest punt sí que s'han de distingir diverses garanties que són paregudes però no són exactament iguals. De fet, la Carta de Drets Digitals parla de transparència i com a concepte general i dins d'ella parla de l'explicabilitat i parla de la interpretabilitat, però sí que mereix la pena perquè tenen matisos diferents que són fonamentals per entendre bé els nostres drets front a l'ús d'algoritmes per l'administració pública. De manera molt, molt, molt senzilleta. La transparència implica la publicitat prèvia del procés general de presa de decisió. En canvi, l'explicabilitat té una dimensió més profunda, ja que el que implica és l'explicació i la justificació d'una decisió concreta, és a dir, d'un resultat d'eixida. Un pas més enllà, la interpretabilitat és poder entendre-ho. Llavors, com aconseguim això? Com aconseguim que una persona pugui entendre aquesta decisió i com li afecta? No? Llavors, parlava Lorenzo precisament de que el grau d'explicabilitat i de transparència depèn del tipus d'algoritme. Això comentava el problema que hem tingut als Països Baixos. Els Països Baixos han fet unes directrius sobre ús d'aquests sistemes en el sector públic. I a mi m'agrada molt perquè és molt matemàtic. Han distingit tres criteris molt bàsics per a saber quanta transparència es necessita. Llavors, ells diuen, quan més complex és l'algoritme, més transparència. Quan l'ús d'algoritme més important en la presa de decisió ha sigut més protagonista, més transparència. I en canvi, al revés, si la intervenció humana és més important, si la persona ha pogut mantenir certa distància respecte del sistema, aleshores no cal tanta transparència. Això, per exemple, en la Universitat de València s'ha treballat en Biogen i s'anava preguntant als xutxes, vosaltres, quan teniu un resultat d'eixida, com decidiu? Sapigueu el que diu l'algoritme, manteniu el vostre criteri perquè això és clau per entendre la importància d'aquest algoritme en la decisió final. No? I és fonamental perquè, a més, en sistemes que són d'alta complexitat tècnica, l'opacitat algorítmica, és a dir, el no saber com funciona, el que genera és un problema greu de control judicial, de control de la decisió final. Entonces, a partir d'ahí, com ho fem? Com fem? Com complim per a que el sistema siga explicable? No? I així sí que és de veres que jo trobo que pot ser molt interessant importar el sistema de la normativa de protecció de dades, que és prou realista en aquest sentit. A la postre el que tenim són persones diferents en coneixements diferents i en posicions diferents en el control d'algoritmes. Fem-ho per capes. Lorenzo algo comentava abans. Clar, la transparència tècnica, la transparència profunda sí que és precisa. Per exemple, per als supervisors, per als jutges, quan es judicialitza un cas, ahí és precís tindre accés a saber tècnicament com funciona, en els límits que corresponga. No? Però això no vol dir que un ciutadà tinga necessitat d'accedir a qüestions tècniques, al database i a totes les informacions estrictament tecnològiques. Però tal vegada el pèrit sí, o el seu advocat sí. Aleshores, haurem de distingir quin tipus d'informació es pot donar. I això, el cert és que el reglament d'intel·ligència artificial és molt útil. Per què? Primer, per la perspectiva que adopta. Hem de partir de la base que el reglament d'intel·ligència artificial no està pensat en el ciutadà que rep la decisió. Està pensat en tota la cadena de valor prèvia. Està pensat en el proveïdor, en el desenrotllador, en l'importador, en l'implementador, en el responsable del desplegament. En totes aquestes empreses, que normalment ho són, que desenvolupen l'algoritme. I a ells és el que es demana que facin seguiment tècnic i auditen el sistema i adopten una documentació tècnica molt potent respecte a com funciona l'algoritme. Si considerem que aquesta informació tècnica és informació pública, per tant, podrà ser objecte de dret d'accés, de manera que quan hi ha un tècnic, un acadèmic inclús, que necessita tindre accés, podrà tindre-la i estarà emparat via constitucional. I precisament s'ha demostrat que determinat accés a aquesta informació tècnica és molt útil per a identificar patologies d'algoritmes que no funcionen bé,
que no funcionen bé, tal vegada a vegades, pues, problemes de programació, perquè diguem que els informàtics i els jurídics s'entenem regulint. Estem treballant en això, però s'entenem regulint. En la pràctica, això com funciona? Lo cert és que en la pràctica les administracions a vegades s'han mostrat prou refractàries a donar informació algorítmica. I en aquest sentit sí que és de veres i s'agraeix que el Tribunal Europeu de Drets Humans, el Tribunal d'Estrasburg, ha alertat de que aquesta renúncia obstinada o aquesta actitud dilatòria de tardar en donar la informació és contrària al conveni europeu. I, a més, han de tenir en compte que hi ha, a més, un conveni europeu, una normativa del Consell d'Europa també relativa a la intel·ligència artificial. Però per què s'han mostrat refractàries les administracions? Perquè poden, perquè les lleis no són adequades, perquè la llei de 2013, la transparència algorítmica ni està ni se li espera, ni en la ponència, ni en tot el rebombori que estan muntant per canviar la llei, allí no apareix. Mutis por el foro. Sí que és de veres que ha hagut normativa espanyola que ha anat començant a rascar una miqueta en aquest àmbit. La llei Rider, que imposa obligacions de transparència algorítmica per a que el comitè d'empresa puguin conèixer com funcionen els algoritmes, la Carta de Drets Digitals, però sobretot tenim la sort, bueno, una llei, també un decret llei d'Extremeny que també és molt, molt ressenyable, però sobretot la llei valenciana, que d'alguna manera és la primera norma que tracta de dur a terme o de materialitzar allò que diu la Carta de Drets Digitals i reconeix la transparència algorítmica, la minimització dels biaixos, la transparència en el disseny o la interpretabilitat de les decisions. Per tant, el cert és que en els seus problemes que n'en té, però d'alguna manera sí que reconeix la realitat de la transparència algorítmica. I la pràctica sí que és heterogènia, perquè el cert és que estem jugant en una normativa que partís d'haver-se dissenyat sense pensar en els algoritmes. I estem partint dels límits d'una llei, que és l'article 14 de la llei espanyola, que són prou amplis, de manera que sempre, i no estan especialment, alguns d'ells no estan especialment definits. Per tant, permetiu-me que vos dic que alguns. Es pot denegar l'accés a informació pública per seguretat nacional o pública, per defensa, relacions exteriors, prevenció i investigació i sanció d'il·lícits penals i administratius, secret professional, propietat intel·lectual i industrial, protecció del mig ambient. Clar, què passa? N'hi ha de tot. N'hi ha peticions que funcionen prou bé i te donen la informació i altres que es complica més la cosa. Tant en Espanya com fora. Jo us he dut un parell de casets per contar-vos una cosa així més aplicadeta. A Itàlia, per exemple, hi va haver un cas que va ser molt interessant, que va ser un sindicat que li va demanar accés a l'algoritme que distribuïa, valorava les sol·licituds de mobilitat provincial dels professors i clavava la pota, els enviava cada un a un lloc més lluny de sa casa, no? I accedint al codi font, havien identificat que ho havien programat en dos llenguatges diferents, havien fet un desastre. Per tant, l'accés a aquesta informació tècnica havia sigut molt útil per adonar-se que el sistema no estava funcionant bé. Cas d'Espanya. Ja l'ha anomenat Lorenzo abans, el cas Bosco. El cas Bosco expressa un poquet també el desconeixement no sols de l'administració, sinó també inclús la pròpia societat civil. Bosco és un sistema que el que fa és atribuir el bo social elèctric. Què passa? Que ho atribuïa molt mal. Gent que ho necessitava no el donar el bo social, gent que no necessitava el rebia, i aleshores la Fundació Sibio va demanar accés al codi font i donar-li informació tècnica. Per això, di Lorenzo, és que no han treballat bé en perits adequats per a poder treballar aquest procediment. Però el codi font no l'havien donat. Ho va reclamar al Consell de Transparència, no el donaren recurs al Jutjat Central del Contenciós Administratiu, el van denegar i finalment també l'Audiència Nacional. En origen el van denegar per seguretat,
i van al·legar també propietat intel·lectual, però l'Audiència Nacional, sense treballar la propietat intel·lectual, directament s'ha escorat a justificar-ho en la seguretat informàtica, que no havia estat realment al·legada per l'administració, que era la que tocava d'alguna manera buscar la forma de garantir que no s'accedia ahir. I ahir un ho pensa, i acaba, un minutet, això és adequat? Això és adequat? Perquè, clar, i el límit? Convé que això sigui públic? L'administració s'ha basat en informes tècnics que diuen que no, que això representa un perill per a la seguretat. I saben que se pot motivar un acte administratiu basat en un dictamen, en un peritatge, no? En un informe tècnic. Aleshores, si no tenim accés a aquests informes, haurem de considerar que sí, que és així. Però tal vegada el que hauríem de valorar és la necessitat de regular això millor. És a dir, anem a intentar fer més lleis a la valenciana, inclús millors, tractar de valorar aquesta realitat que és la transparència algorísmica i intentar delimitar bé els límits, perquè hi ha una qüestió que no s'ha valorat i no sé si que volia acabar. Tal vegada el principi de bona administració és gastar-los, perquè són molt eficients, però gastar-los bé. Així és. Previsto después a Lorenzo, le hemos preguntado porque sí. Y luego te preguntaremos porque la última cuestión apuntada es quizá la más interesante, ¿no? ¿Quién controla al controlador? ¿Quién hace de custodio final de los derechos de los ciudadanos? Bueno, como os decía, Enrique Sánchez ¿funciona este? ¿Sí? Ahora te lo paso. Sí, bueno, Enrique Sánchez es catedrático de matemática de la Universidad Politécnica de Valencia. He de decir que aparte de matemático, estudió en la Universidad de Valencia, aunque ahora está en la Universidad Politécnica, estudió ni más ni menos que química, física y filosofía. O sea, que es un todoterreno, ¿no? Como profesor, aunque ha desarrollado su carrera desde 1994 en la Universidad Politécnica de Valencia, su carrera científica como investigador la empezó antes, en el 92, ha realizado largas estancias de investigación en varias universidades, la Ombudsman University de Alemania, la Freie Universität de Berlín, el CIMAD Guanajuato, la UAM de México, en Poznan, en Polonia, Marmara University en Estambul, en Turquía, es decir, que se ha recorrido también medio mundo, ¿no? Los principales temas que ha desarrollado en su investigación es el análisis funcional y la topología, ¿no? Ramas de la matemática pura, según tengo entendido, en los que ha publicado pues, más de 200 artículos, ¿no? También ha desarrollado proyectos colaborativos con distintos grupos de investigación, con otras áreas de conocimiento, ciencias de la información, aprendizaje automático, optimización, física teórica, experimental, acústica, bueno, un poco de todo, un todoterreno, ¿no? Bueno, y como he dicho, en la actualidad es catedrático de Universidad de Lecce de Caminos, Canales y Puertos, en concreto del Departamento de Matemática Aplicada. Forma parte del equipo de investigación del Observatorio Valenciano de Datos Abiertos y Transparencia que dirige Toñi y en ese sentido pues sirva también agradecimiento, ¿no?, al observatorio en general y desde luego a ti en particular. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y también por la presentación, que ha sonado bastante impresionante, la verdad. Entonces, aparte de todo, pues yo estoy un poco como representante del Observatorio de Datos Abiertos y de Transparencia de la Universidad Politécnica, que bueno, es digamos la cátedra hermana efectivamente de Pagoda en la acera de enfrente, ¿no? Estamos nosotros los de la Politécnica y que en principio pues trabajamos desde un punto de vista más tecnológico. Es un poco lo que nos diferencia de la parte más de derecho, que ha sido fundamentalmente lo que más hemos hablado esta tarde, ¿no? Que obviamente estamos trabajando en un tema que es sumamente interdisciplinar, necesitamos una reglamentación, necesitamos también
entendernos, ¿no? Como estaba comentando Rosa hace un momento, pues muchas veces los informáticos y los matemáticos pues no nos llevamos muy bien con los de derecho a la hora de entendernos, ¿no? Y eso pues limita bastante lo que es bueno, muchas veces la proyección que puede tener la colaboración que inevitablemente tenemos que tener, ¿no? Estamos realmente hablando de un tema que es muy complejo. Esa es tanto desde el punto de vista regulatorio, que entiendo por lo que me habéis contado la gente de derecho, como también desde el punto de vista de la comprensión de lo que es la inteligencia artificial. Ese es un problema, yo creo que es un problema subyacente muy importante a todos los argumentos que se están dando y a los intentos de regulación que se están haciendo con el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, claro, nosotros como matemáticos, bueno, aquí tengo a Pedro, que es un compañero también de la Politécnica, estamos acostumbrados a que un algoritmo en principio es algo relativamente inofensivo. Es decir, un algoritmo es una cosa sobre la cual tú trabajas, uno pretende que sencillamente reproduzca aquello que está intentando decir al algoritmo que haga, y si el algoritmo no lo hace es porque tú lo estás haciendo mal. Entonces, básicamente, un algoritmo en principio es algo que tiene que funcionar y que tiene que resolver aquellos problemas sobre los cuales trabajemos, ¿no? Se ha acabado esta definición de la RAE, ¿vale? Es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite dar la solución de un problema, ¿vale? Esto es una definición absolutamente amplia de lo que es un algoritmo y en principio se puede aplicar prácticamente a todo, ¿vale? O sea, no, desde el punto de vista tecnológico yo creo que hay algo, se suele sobreestimar, digamos, la complejidad técnica de muchos algoritmos. Eso es otra de lo que hoy en día llamamos algoritmos, y muchos de ellos son sencillamente una extrapolación de los mismos procedimientos que utilizaba pues un funcionario de los años 90 cuando hacía una selección, por ejemplo, para la concesión de ayudas públicas. Es decir, muchos supuestos algoritmos de lo que ahora estamos considerando como algoritmos no son otra cosa que la extrapolación del mismo procedimiento de observación de una serie de tablas y a partir de ahí sacar una serie de conclusiones, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que, en principio, es muy difícil diferenciar entre los niveles de complejidad de ciertos algoritmos, ¿vale? Es decir, desde los modelos lineales que podemos considerar, que son directamente una extrapolación de esto que estamos hablando, hasta sistemas que realmente son tan complejos que el propio programador pierde el control sobre los efectos de los resultados que nos pueda dar, ¿vale? Y eso es muy importante, ¿no? En principio, es sobre esta definición que ya digo que no diferenciaría lo que hoy entendemos por un algoritmo de lo que hacía un funcionario en los años 90, ¿vale? Pasamos a una definición bastante más compleja que ahora comentaré, que bueno, esta aparece en la RIA, es el reglamento de inteligencia artificial que se hemos hecho referencia antes, la normativa europea que se ha aceptado en mayo de este año, ¿no? Pasamos a la noción del sistema de inteligencia artificial, que de alguna manera supera esta noción de algoritmo un poco sobre la cual se está trabajando habitualmente, ¿no? Es un sistema basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía, que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue y que para objetivos explícitos o implícitos infiere de la información entrada que recibe la manera de generar resultados de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales, ¿vale? Si nos fijamos en esta definición tiene mucho más peligro. O sea, si realmente nos fijamos en cuáles son los elementos que aparecen aquí, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de los distintos niveles de autonomía, ¿vale? Porque estamos hablando de técnicas de inteligencia artificial, ahora luego las comentaré, sobre las cuales realmente la autonomía de la máquina es prácticamente total, o puede llegar a ser prácticamente total a la hora de tomar sus decisiones con respecto a un cierto aprendizaje. Entonces, ese aprendizaje debe ser controlado, pero sobre ese aprendizaje es posible que la propia máquina exceda lo que serían las inferencias lógicas directas sobre que se podrían hacer sobre esos datos, ¿de acuerdo? Bueno, vuelvo un segundo hacia atrás. Entonces, estábamos hablando de la apertura, de la importancia de la apertura de los algoritmos, ¿no? De lo que vulgarmente llamamos algoritmos, ¿no? Bueno, pues es una cosa muy importante que han comentado tanto Lorenzo como Rosa, que es precisamente pues que tenemos que entender exactamente qué es lo que quiere decir cuando decimos que queremos abrir los algoritmos, es decir, qué tipo de información tenemos que hablar. Es decir,
Y hay un principio básico que lo hemos tenido en cuenta, bueno, que ya se ha comentado y además muy importante, que es el principio de a mayor complejidad, a mayor impacto, mayor riesgo. Y por lo tanto, mayor transparencia. Necesaria una mayor transparencia, ¿de acuerdo? Pero claro, el medir todos estos elementos dependen tanto de la complejidad de la técnica en sí como de la complejidad de los datos aportados y del propio sesgo que puedan tener esos datos. O sea, que realmente estamos hablando de problemas que afectan a diferentes ámbitos, que no son todos el mismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué puede querer decir abrir los algoritmos? Pues, en primer lugar, explicar su funcionamiento. Esta explicación del funcionamiento, desde mi punto de vista y de la gente del observatorio, que hemos tratado esto, explicar su funcionamiento es un tema que tiene un vuelo bastante corto, ¿vale? Porque no podemos pretender que el 100% de la población sea capaz de entender argumentos altamente técnicos, ¿de acuerdo? Entonces, explicar su funcionamiento, hay que explicar el funcionamiento en términos muy rasos, en términos muy sencillos y además en términos no alarmistas. ¿De acuerdo? Es decir, realmente tenemos que tener mucho cuidado en cómo se hace esa explicación. Y esa explicación es necesaria, ¿no? Yo entiendo que realmente, o puede ser más importante, algo que realmente estaba comentando Rosa directamente, que es exponiéndolos a la verificación por parte de la ciudadanía y facilitando el control de su uso. ¿De acuerdo? Es decir, más que la explicación al respecto de cómo funciona desde el punto de vista tecnológico, lo que tenemos que fijarnos en cuáles son los efectos de esa inteligencia artificial. Porque al medir esos efectos y intentar entender cuáles son los efectos, incluso experimentar con la posibilidad de que existan efectos que sean, digamos, contrarios a la lógica que hay detrás, o de lo que se pretende de los algoritmos, es exactamente dónde está la posibilidad de detectar que hay errores en esos algoritmos. ¿De acuerdo? Es decir, estamos volviendo otra vez, ahora lo comentaré con un poco más de detalle, al tema de la explicabilidad, ¿no? Que realmente acaba siendo uno de las piedras de toque fundamentales para entender todos estos problemas de la transparencia algorítmica, ¿no? Toda la articulación legal que se está haciendo, me parece que se está haciendo un esfuerzo muy grande por parte de todo el mundo y que es un tema extraordinariamente complejo. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, yo creo que se debe intentar simplificar esto en todo lo posible, ¿no? Bueno, esto es lo que hablábamos de los sistemas de inteligencia artificial y, por lo tanto, basándonos en esta idea de que a mayor riesgo, mayor transparencia, tenemos que intentar evaluar realmente cuál es el riesgo de estos sistemas. Y yo creo que ahí es donde está, bueno, hemos hecho hincapié en la elaboración de la guía, por ejemplo, y yo creo que Lorenzo ha trabajado mucho sobre este tema y Rosa, pues parece que también por el trabajo que has hecho, ¿no? En la relación directa que hay entre el riesgo y la utilización de los algoritmos y la necesidad de transparencia. Es decir, un algoritmo que no conlleva un riesgo no tiene sentido hacer un estudio de transparencia sobre él. Es decir, no tiene demasiada importancia, ¿no? Hay que tener en cuenta que algoritmos de la administración, estamos pensando, los ejemplos que hemos puesto son siempre ejemplos muy complejos, pero un algoritmo es la máquina que te da turno cuando vas a la Seguridad Social a hacerte un análisis, ¿vale? Y eso es ¿vale? Entonces, a lo mejor no tiene sentido hacer una auditoría intensiva sobre la máquina que te está dando eso, ¿no? Sencillamente, si alguien observa que eso funciona mal, lo pone, lo notifica y alguien se encargará de resolver ese problema, ¿no? Pero, claro, no es lo mismo si estamos hablando de un problema más profundo, es decir, si realmente empezamos a observar que determinados algoritmos que están tomando decisiones y están sacando determinadas cosas, pues funcionan de manera errónea, ¿no? Entonces, esta es la... Bueno, pues entonces, de aquí podemos entender que la evaluación de riesgos se puede hacer desde muchos puntos de vista, ¿no? Nosotros hemos detectado estos cuatro, que son un poco los que se han articulado en la guía y lo que estamos intentando poner en marcha también un poco como filosofía que hay detrás de esta clasificación de algoritmos del registro de algoritmos, ¿no? Que se está haciendo en colaboración, bueno, para la Generalitat, ¿no? Por una parte es la evaluación de los algoritmos según la transparencia en el funcionamiento y el nivel de riesgo para producir datos erróneos no detectables, la evaluación del riesgo según el impacto social y la evaluación del riesgo con respecto de la calidad. Es decir, ¿qué relación hay entre los posibles resultados que da un determinado algoritmo
y la calidad de los datos con los que se alimenta, ¿vale? Esto no es un tema trivial, es decir, los matemáticos tendemos a pensar que las cosas que hacemos están bien, ¿vale? Por lo tanto, si algo funciona mal, es generalmente debido a que los datos con los que se está alimentando el sistema pueden tener sesgos, ¿vale? Y esto es algo que hay que auditar y uno tiene que intentar siempre tener como un elemento más dentro de lo que es la gestión de la inteligencia artificial y de la gestión del riesgo, ¿de acuerdo? Pero bueno, en principio entendemos que estos son un poco los vectores que deben articular un poco lo que es el análisis del riesgo, ¿no? Entonces, desde este punto de vista encontramos, bueno, esta es una figura que hemos utilizado varias veces, que es, bueno, viene un poco a decir exactamente de lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, Lorenzo lo ha comentado antes, aquellos algoritmos de riesgo inaceptable pues deben estar prohibidos, los de riesgo alto hay obligaciones estrictas para su uso. Si el riesgo es limitado, pues se intenta fomentar la transparencia. Si el riesgo es mínimo, pues simplemente no tiene sentido plantearse esto, ¿no? Para el riesgo según las funciones que ejecuta el algoritmo, bueno, estas son un poco las recomendaciones que aparecen en la RIA, ¿vale? En el Reglamento de Inteligencia Artificial, que hemos comentado varias veces, que ha salido en mayo de este año, ¿no? Entonces, aquí, algunos de ellos los ha comentado también Lorenzo. Los sistemas de alto riesgo pues son sistemas de identificación biométrica, son sistemas de dispositivos médicos, automóviles, maquinaria, robótica de asistencia y cuidado de personas, acceso a instituciones educativas y programas de gestión del empleo, inspección fiscal, control del fraude. Bueno, realmente todos estos entrañan, todos estos usos que se puede hacer en la inteligencia artificial, evidentemente tienen un riesgo. Y es necesario establecer criterios para que sea posible auditar el funcionamiento de estos mecanismos, ¿de acuerdo? Yo creo que es tanto, yo suelo pensar cuando trabajamos con este tipo de algoritmos que posiblemente, o sea, el aportar el código muchas veces sinceramente no sirve para nada, ¿vale? Digamos que es una información donde es muy difícil llegar a darse cuenta de si algo está programado con un cierto sesgo, ¿no? Cosa que evidentemente puede pasar, ¿vale? Generalmente, los algoritmos de inteligencia artificial que se utilizan están formados por módulos. Muchos de estos módulos son instrumentos matemáticos que están testeados mil veces y todos ellos combinan un sistema de gestión de la información. ¿De acuerdo? Entonces, no parece lógico digamos, meterse a analizar directamente el código, a no ser que el código sea relativamente simple, ¿vale? En el caso de que lo sea, entonces es posible darse cuenta de que hay algo que está fallando en el sistema, ¿vale? Pero claro, es que no nos estamos enfrentando a esos problemas. Esos problemas, obviamente, tenemos que auditarlos también, tenemos que analizarlos, pero no, estamos enfrentando a problemas como la inteligencia artificial generativa, que no se ha tenido en cuenta para la producción del RIA, por ejemplo, y el uso de ChatGPT, donde el control que hay al respecto de las digamos, de las construcciones y las respuestas que puede llegar el algoritmo están absolutamente descontrolados. Es decir, eso es algo que es muy difícil, si no es mediante la experimentación directa sobre el instrumento, llegar a darse cuenta de que existe un sesgo, de que existe un mal funcionamiento, ¿vale? Entonces, realmente hay que plantearse si sistemas como ChatGPT deben utilizarse en la administración pública, ¿vale? El riesgo ahí sí que es máximo. Es decir, yo creo que realmente dentro de los sistemas, os he puesto esto sencillamente para que tengáis un mapa de cuáles son los elementos de inteligencia artificial. Bueno, no, generalmente hay otros sistemas de inteligencia artificial. Como decía antes, muchos de los algoritmos que se utilizan habitualmente no son de inteligencia artificial, son sencillamente programas estadísticos o programas de gestión e informática de tablas, ¿vale? Que también deben utilizarse simplemente por si se ha equivocado el programador y lo ha hecho mal, queriendo sin querer, ¿no? Eso pues es interesante verlo en cuenta también. Pero aquí estamos hablando de inteligencia artificial de verdad, ¿de acuerdo? Muchas de las técnicas que se están utilizando aquí, tanto del aprendizaje no supervisado como del aprendizaje supervisado, pues son técnicas que no entrañan un mayor riesgo metodológico. Es decir, lo que está haciendo sencillamente se aplica una serie de técnicas matemáticas y nos dan un resultado, ¿de acuerdo? Son sistemas que están demostrados matemáticamente, que están chequeados, que en principio están, si no hay una voluntad de que funcionen de manera errónea, pues generalmente esta tecnología da buenos resultados, ¿de acuerdo?
Sin embargo, en el momento en que estamos hablando de aprendizaje, y especialmente del aprendizaje por refuerzo, estamos hablando de un cierto vuelo autónomo por parte de los algoritmos. Y aquí sí que existe una cierta posibilidad de descontrol. Es decir, el algoritmo va aprendiendo. Si realmente utilizamos inteligencia artificial, estamos utilizando un aprendizaje, una máquina que aprende. Esa máquina aprende, aprende de manera autónoma. Y nosotros no sabemos hasta dónde puede llegar esa autonomía de la máquina. Es decir, va a llegar a conclusiones, va a llegar a hacer cosas, y esas cosas van a ser más o menos adaptables o van a ser más o menos aceptables por parte de la gente, de los consumidores o de la gente que... Estoy pensando, por ejemplo, en los sistemas de recomendación para las series de televisión o este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de cosas van aprendiendo los perfiles, ¿de acuerdo? Y ese aprendizaje, en principio, es un aprendizaje que es libre. Es decir, no hay nadie que pueda, de alguna manera, auditar o que pueda, digamos, prever lo que ese algoritmo va a hacer en ese contexto concreto. ¿De acuerdo? Yo creo que ese es exactamente el punto de inflexión de la tecnología. Es decir, cuando los algoritmos se vuelven autónomos, entonces es cuando existe un cierto riesgo de falta de control. ¿Vale? No es lo mismo un programa estadístico, por ejemplo, que reparte ayudas públicas en función de 20 parámetros que se determinan, y eso sí que es auditable y es fácil ver si está funcionando o mal, algoritmos que realmente tienen la posibilidad de llegar a conclusiones y de tomar, digamos, hacer decisiones que no estén directamente en la información que se les está dando. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que esta, realmente, si desde el punto de vista tecnológico, yo creo que este es el punto más importante, y esto es un poco la idea central que quería comentar yo aquí. Es decir, no toda la inteligencia artificial tiene un riesgo especial, es decir, mucho de lo que llamamos inteligencia artificial se parece fundamentalmente a lo mismo, como comentaba antes, a lo mismo que hacía un funcionario cuando estaba tomando una decisión a partir de unas tablas, por ejemplo, no tiene un riesgo mayor. Hay otra inteligencia artificial que tiene la posibilidad de desarrollar sus propios criterios de alguna manera, a partir del aprendizaje que se haga sobre unos ciertos datos, ¿no? Bueno, yo creo que ahí sí cabe una discusión tremendamente técnica, donde tienen que ponerse de acuerdo los técnicos en informática, los matemáticos y los expertos en derecho, porque realmente es muy difícil saber hasta qué punto esto está, o ese vuelo, ese supuesto vuelo autónomo que pueden llevar a tener los algoritmos, es, digamos, compatible con un cierto marco legal, que es el que le estamos dando a toda esa historia, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista, claro, cuando uno piensa en cómo auditar estos sistemas, lo primero que se le viene a la mente es Blade Runner, ¿no? Si recordáis la película, ¿no? O sea, en Blade Runner, ¿qué era lo que hacía? ¿La manera de detectar un replicante cuál era? Simplemente había una persona que era capaz de saber si lo que estaba delante de él era una máquina biológica en este caso, o era una persona, ¿de acuerdo? Tenemos que desarrollar dentro del propio desarrollo de la inteligencia artificial, no vamos a tener más remedio que desarrollar ese tipo de técnicas, es decir, técnicas que sean capaces de reconocer en el funcionamiento de los algoritmos, en la propia respuesta que está dando el algoritmo, comportamientos anómalos o comportamientos que sean contrarios a la ley. Va a ser la única manera porque... A base de analizar lo que es estrictamente los códigos, difícilmente vamos a poder llegar a saber si ese algoritmo está produciendo algo válido socialmente o está produciendo un monstruo, ¿no? Es una cosa que... Bueno, con respecto al tema de las clasificaciones, pues sí que teníamos, según la transparencia del funcionamiento, pues es un poco lo que se estaba comentando hace un momento, ¿no? Esto le pone un poco más técnico, ¿no? Hay algoritmos muy opacos, los cerrados de contenido declarado desconocido. Esta es otra de las cosas que puede pasar. En este caso, esto sí que da un poco más de miedo. Es decir, si la empresa que te está vendiendo algoritmos no te quiere decir lo que hace, vamos mal, ¿vale? O sea, eso desde el punto de vista legal, pues supongo que es bastante cuestionable, ¿no? Otra cosa es que te lo digo y tú no entiendas nada, ¿vale? Cosa que puede pasar y que generalmente es lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Pero, de alguna manera, que entiendo que sí deben estar obligados a hacer ese tipo de comunicaciones, ¿no? Las técnicas de inteligencia artificial generativa, como es el caso del ChatGPT, pues vamos a tener problemas con eso. Yo realmente entiendo que... Porque realmente es que
Si tú no controlas la información que le estás dando al ChatGPT, no sé si habéis tenido la experiencia de trabajar con él, yo creo que a estas alturas todos hemos tenido la experiencia, si no os lo recomiendo porque es muy interesante, ¿vale? ChatGPT está accediendo a información que saca de cualquier sitio, ¿vale? En principio, no tiene, a no ser que tú limites cuáles son las fuentes de información, ChatGPT funciona con unas fuentes muy amplias, ¿vale? Con unas fuentes simplemente incontrolables, ¿vale? Y entonces, en cierto momento, pues puede que para una recomendación legal acuda al Código Civil de Corea del Norte, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eso realmente es muy difícil de controlar. Es decir, si nosotros no sabemos cuál es la fuente de información que está utilizando ChatGPT, nosotros tenemos muchos problemas para llegar a creernos que verdaderamente esa información es válida, ¿no? Claro. Evidentemente existe la posibilidad de pedirle a ChatGPT y eso es bueno que te diga cuáles son sus fuentes y de alguna manera en qué está basando las conclusiones o la información que te está dando, ¿vale? Y yo creo que exactamente en esa línea es en la que se tiene que trabajar. Es decir, no en la propia estructura del algoritmo, que ya digo que puede ser simplemente inabarcable, es decir, eso puede ser imposible, sino en cuáles son los efectos que ese algoritmo tiene, ¿no? Y eso sí que es una cosa que podemos ver, es decir, debería, pues a lo mejor, haber una manera de que los ciudadanos pudieran chequear que los algoritmos públicos están funcionando correctamente, a base de inventarse casos, sencillamente de que existiera la posibilidad de experimentar, de experimentación con esto, ¿no? Y esto era un poco, va un poco en la línea de la explicabilidad que estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos completar esa historia? ¿Cómo podemos llegar a saber si verdaderamente un algoritmo es transparente o no? Es decir, mirando el código, sinceramente no vamos a ver nada, ¿vale? O sea, esa no es la manera, ¿no? Entiendo yo, no lo sé, a lo mejor hay otros técnicos que me dicen, no, pues a lo mejor eso sí que es la forma, tal y cual. Yo conozco, entre las técnicas estándar de inteligencia artificial, pues tenemos, por ejemplo, lo que es el aprendizaje profundo y las redes neuronales, ¿vale? Las redes neuronales es una técnica matemática, los que la sala de conozcan un poco en qué funciona, es uno de los procedimientos matemáticos más opacos que hay. Es decir, cuando uno trabaja con una red neuronal, la red neuronal calcula de forma autónoma los coeficientes que finalmente van a acabar dando un resultado y esos coeficientes nadie entiende por qué se han calculado. Sencillamente están minimizando un cierto error y te dan un cierto valor. O sea, el control del matemático sobre el resultado que da una red neuronal, que digo que es posiblemente de los algoritmos más generalizados y considerados como más inocuos de todos los que se pueden utilizar, la posibilidad que tenemos de explicar los resultados que está dando una red neuronal, hoy por hoy son cero. Es decir, el matemático que lo está utilizando no tiene ni la más remota idea de por qué están saliendo esas conclusiones, ¿vale? Para los que tengáis un poco de formación en matemática, entenderéis que esto es justo lo contrario que pasa cuando se aplica un modelo lineal. Vale, cuando uno aplica un modelo lineal sabe perfectamente lo que tiene que salir. Y si no sale, entiende perfectamente por qué es. ¿Vale? Cuando uno trabaja en redes neuronales, claro, eso es una falla de las redes neuronales. Realmente es uno de los problemas que tienen las redes neuronales en cuanto a su credibilidad. ¿De acuerdo? ¿Qué se está intentando? Se está intentando hacer sistemas que la propia red neuronal tenga de control interno y que informe al operario al respecto de por qué está haciendo esos cálculos, ¿de acuerdo? Esa es otra de las líneas que posiblemente, aparte de la experimentación que estaba comentando antes, es otra de las líneas de trabajo que posiblemente hay que fomentar desde el punto de vista técnico, es decir, obligar a los mismos algoritmos a que te digan qué están haciendo. Eso es perfectamente posible, ¿de acuerdo? Es decir, cuando alguien le pregunte por qué ha hecho algo, que el algoritmo te lo diga. ¿Vale? Es decir, de eso, esa forma, digamos, es la manera más directa de evitar la opacidad. ¿De acuerdo? Evidentemente, el algoritmo también puede mentir cuando te está diciendo por qué está haciendo una cierta cosa, ¿no? Pero bueno, ahí estaban pues, los Blade Runners, ¿no? Que son capaces de reconocer si verdaderamente lo que está diciendo es una mentira o no, ¿no? Esa es la cosa. Bueno, hay otros tipos de clasificación. Ya digo, los algoritmos de regresión, por ejemplo, aquí estábamos hablando. Y los que tengáis un poco de formación técnica, sabréis que estos son algoritmos muy simples, es decir, pueden llegar a ser extraordinariamente complejos, no quiero decir que no sean matemáticos, pero digamos la conceptualización del algoritmo es muy sencilla. Entonces, no se entiende que vayamos a tener un riesgo especial en esto, igual que en las estadísticas, en el uso de estadísticas, ¿no? En el programa de estadística, pues si alguien se equivoca, pues ya
Si se equivoca a la hora de trabajarlos, pues realmente es otro problema, ¿no? Pero en principio la técnica en sí no tiene un riesgo especial, ¿no? Bueno, la última, solamente un comentario al respecto del impacto social, que sería otro de las clasificaciones con las que podríamos trabajar, ¿no? Yo creo que la, en fin, no lo voy a comentar más porque vamos un poco pillados de tiempo, pero los que tengáis interés, pues esto lo vais a tener grabado y le podéis echar un vistazo al respecto de cuáles son el riesgo según directamente el tipo de impacto social que pueda tener en relación con la técnica de inteligencia artificial que se esté utilizando. ¿De acuerdo? Bueno, no era el momento de... Ah, tengo 5 minutos, vale. Pues sencillamente comentaros un poco más esto, los sistemas autónomos sin supervisión humana, evidentemente aquí tenemos un riesgo alto. Los sistemas basados en inteligencia artificial generativa, como el ChatGPT comentamos, tiene un riesgo alto. Desde el punto de vista del impacto, en este caso sería no solamente del impacto social, sino también de la falta de control que tenemos sobre el propio algoritmo. Redes neuronales no explicables, digo no explicables porque ya digo que existe la posibilidad de programar redes neuronales que sí expliquen cuál es su funcionamiento, ¿de acuerdo? Sistemas de decisión no supervisada, estos son análisis de datos estadísticos de perfiles ciudadanos, no tiene por qué tener un riesgo especial, o no sé, evidentemente detrás de todo esto puede darse el caso de que haya una voluntad de hacer algoritmos sesgados, evidentemente, ¿no? Entonces, pues, frente a eso, ¿qué podemos hacer? Pues exactamente lo mismo que pasaba antes, no sé. Posiblemente en los años 90, si hubiéramos preguntado a un ciudadano normal si quería que la decisión sobre su subvención la hiciera un funcionario y le hiciera un sistema objetivo de inteligencia artificial, si hubieran sabido lo que era, hubieran preferido un sistema objetivo. ¿De acuerdo? Porque recuerdo que lo que más fallos tiene es el control humano. El control humano tiene fallos no solamente por los fallos naturales a la hora de gestión de datos, sino también porque puede tener la voluntad de cometer esos fallos, ¿no? Entonces, digamos que no... Evidentemente estamos en una situación especial, estamos en una situación de cambio, tenemos que andarnos con mucha prevención, pero yo no creo que la inteligencia artificial ni sea un peligro, como muchas veces está planteando, ni haga el contexto o las posibilidades de influencia que tenga en la sociedad, en la ciudadanía, el riesgo sea mayor que otros sistemas que hemos tenido anteriormente en la historia. O sea, sencillamente, en su sistema nuevo tenemos que adaptarnos, pero mi sentimiento y mi manera de entender la inteligencia artificial siempre es tremendamente positivo, ¿no? Bueno, aquí tenéis otro listado de la... Bueno, esta es la norma ISO, sobre lo que es el control de los datos, que es el último, no lo voy a comentar, que es lo último que quería comentar, que lo he comentado un poco al principio también, que era la importancia fundamental que tiene la alimentación de los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cuáles deben ser los criterios que cumplan los datos con los cuales alimentamos la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, de eso hay mucho hecho, todo el tema de datos abiertos se ha estudiado mucho, pero yo creo que muchas veces cuando se habla de inteligencia artificial se olvida que la inteligencia artificial está alimentada por datos y si los datos son buenos van a funcionar bien. Si los datos están mal... O sea, si hacemos un sistema de control de la delincuencia que alimentemos exclusivamente con gente de color, pues evidentemente el resultado ya sabéis cuál va a ser. Es decir, ahí no cabe la menor duda, ¿no? Es decir, los datos, el sesgo en los datos es el riesgo mayor que tiene el uso de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Bueno, entonces simplemente a modo de conclusión, los algoritmos en principio, como matemático me atrevo a decir que los algoritmos son neutros, ¿de acuerdo? A no ser que exista una voluntad explícita de que no lo sean. Debe ser posible la supervisión en cualquier momento y para eso debemos obligar a los programadores a que establezcan la manera de que esos algoritmos sean transparentes. Y yo creo que esto sí se puede hacer desde el punto de vista legal. O sea, como una exigencia a la programación. ¿De acuerdo? Lo que estamos repitiendo, el mantra fundamental que ha empezado Lorenzo y que me parece fundamental, a más riesgo, más transparencia. Eso es uno de los principios indudables en los cuales se debe basar todo el control de la inteligencia artificial. Y los datos que alimentan deben ser fiables. ¿Vale? Bueno, pues nada, muchas gracias.
No sé si se oye. ¿Este se oye? ¿Este se oye? Bien, pues empezamos con el turno de debate. Estabas hablando de la explicabilidad y de preguntarle al algoritmo, a la inteligencia artificial, por qué, si la entrada es esta y la salida es aquella, cómo ha llegado a esa conclusión. Y has sugerido que puede mentir. ¿Eso es una broma o...? No, vamos a ver, un algoritmo matemático, como cualquier otro objeto informático, básicamente puede hacer lo que le da la gana al programador. Pero lo que le dé la gana, exactamente, o sea, eso es perfectamente posible. Con lo cual, claro, lo que pasa es que nos basamos un poco en que los algoritmos están escritos, están desarrollados por gente solvente, que además no tiene una intención explícita de hacer una cosa. Desde el punto de vista informático y matemático, se puede hacer lo que uno quiera, totalmente. O sea, exactamente. Va un poco en la misma línea, pero decías que ChatGPT bebe de un montón de fuentes y es así, pero ya se han cuidado de bloquearse a nivel jurídico en muchos aspectos, por ejemplo, con el de las sectas a las que Acicom decidió juntarse hace unos años. Si le preguntas si los testigos de Jehová son una secta, te va a andar por varios caminos que jurídicamente protejan a los dueños o la empresa que fabricó a ChatGPT. Y nunca te va a decir que es una secta por el temor jurídico, supongo, a que organizaciones pesadas a nivel financiero puedan ir detrás suya. Está bien gestionado a nivel jurídico, antes que nada. Te dará respuestas soporíferas, pero nunca te va a decir si son una secta o son una organización coercitiva o así. Solo por señalarlo. Pues un dato más, vamos, yo eso en concreto no lo sabía, pero es un dato más para tener una cierta prevención al respecto de la inteligencia artificial generativa para según qué cosas. No quiero decir que no haya que utilizarla, simplemente lo que... No, obviamente beben de muchísimas fuentes, pero desde un principio está bien bloqueado para que a nivel jurídico tengan un mínimo de problemas, es evidente. Claro. Sí. Sobre lo que decía, lo que está programado ChatGPT es a dar una respuesta. Entonces, si bien la encuentra, te la da, y si no, se la inventa. Entonces, la función de ChatGPT como inteligencia artificial generativa es a generar un texto. Entonces, el algoritmo lo que programa es la palabra más adecuada que iría en conexión con esa oración. Entonces, va generando una respuesta, puede ir tomando fuentes. Sobre todo, es muy fácil hacer una prueba si uno pregunta sobre algo sobre lo que tenga cierto conocimiento y le replica diciendo, esa información que usted me da es incorrecta. Y automáticamente dice, disculpe si ha sido un error, y le da otra respuesta. Porque lo que quiere es dar una respuesta. Da igual la respuesta. El objetivo es dar la respuesta. Entonces, generar un texto. Independientemente de que sea verdadero o no, si la fuente es adecuada o no. Y sí que hay prevenciones legales, sí que no puede hacer comentarios discriminatorios. Es decir, la legislación se la conoce. Eso sí que está claro con lo que usted dice. Pero la fiabilidad de la respuesta es... Ya el propio ChatGPT avisa de las respuestas que demos deben ser supervisadas. Con lo cual, la información que le pueda dar es la que yo le doy como medida de solución a una respuesta que yo tenga que darle. Pero la información en sí, como profesor, cuando planteamos cualquier tipo de trabajo, se ve enseguida cuando un trabajo está hecho con ChatGPT. Primero, porque no tiene falta de ortografía, eso ya es significativo. Y segundo, porque la información es tan superficial y tan a veces ridícula, incluso sí. ¿Puedo decirnos? ¿Puede mejorar, entiendo? No sé si puede mejorar. Podría mejorar. Me acuerdo también que en matemáticas, cuando salió el ChatGPT, estuvimos durante un tiempo, claro, unos y le preguntamos, no sé si Pedro, si te acordás, que si 4 era un número primo, y nos dijo que sí. Entonces, sí, sin ningún problema. O sea, entonces, ya cuando luego le preguntas, pues ya te va diciendo, no, a lo mejor no, tal, pues no, creo que me he equivocado, pero es verdad. No, era una cosa muy divertida. Sí, sí. Y luego aparte hay que ver los datos de los que bebe, porque aquello que comentabas sobre la importancia de la calidad de los datos es fundamental, y los datos que tiene son limitados en tiempo y en algunos puntos también en objetivamente, y efectivamente si no se lo inventa, pero las limitaciones de tiempo también son bastante significativas a efectos de tener una respuesta. Buena Rosa, primero de todo,
como antiguo alumno tuyo, primero te queríamos dar la enhorabuena por tu nueva etapa. Y luego, nuestra pregunta es que la poca importancia que se le está dando a educar sobre la inteligencia artificial, porque has hablado de que se están reconociendo derechos, el derecho a la transparencia, al conocimiento, pero al final tú no sabes cómo gestionar la inteligencia artificial, y cuando te enfrentas a la administración como ciudadano, no sabes si estás hablando con una persona o con un robot. Entonces yo creo que lo importante está en educar y saber cómo gestionar esas situaciones. Y pues tú como profesora, ¿qué crees que debería de hacerse para educar? En primer lugar, yo quería dar las gracias a mis antiguos alumnos. Ha sido, la verdad, una alegría tremenda verles aquí. Son el futuro del derecho de este país. Y pues mira, respecto de esta cuestión, y lo voy a enlazar un poquito porque se ha quedado ahí con el tema de José Ignacio. Ciertamente, la idea primera respecto de la administración, creo que voy a chillar porque creo que no funciona este. ¿Sí que funciona? Vale. Es que sí que haya un derecho de comunicación. Es decir, que el ciudadano conozca que se está relacionando con un sistema de inteligencia artificial. Pero verdaderamente, no solo en las universidades, sino en general toda la ciudadanía, no somos conscientes de cómo relacionarnos. Y particularmente las leyes están incorporándonos en el loop de la inteligencia artificial, precisamente porque más allá de un sandbox no hay lugares de prueba, y por ejemplo las redes sociales son medios de prueba-error también para valorar cómo funcionan. Por eso la normativa de inteligencia artificial, me gusta decir que empodera al ciudadano porque le permite controlar los sistemas de sugerencia y de moderación de contenidos. Pero si los ciudadanos no son conscientes de lo que eso supone, no van a controlar ni van a moderar nada y van a seguir dejándose llevar por los sistemas que les están modelando sus maneras de pensar. Por eso, no solo se trata de que en las universidades se pueda formar sobre esos aspectos, que a la ciudadanía se le den mecanismos de información y de formación, y por eso también que la sociedad civil también genere estos espacios de formación y de cuestión y de duda, pero también las leyes tienen que prever estas cuestiones, y a veces se lanzan a enrolar a los ciudadanos y a empoderarles de manera que aún no están preparados para ellos. Por ello también es clave, uno, esa formación de ciudadanos, y dos, los sistemas de fact-checker, es decir, que hayan asociaciones, sociedad civil dispuesta o técnicamente preparada para controlar los sistemas, cómo funcionan esos algoritmos, porque es la manera, enlazándolo con lo que decías tú, de probablemente un ciudadano muy específico no tenga las herramientas para preguntarle o no sepa cómo hacerlo, pero tal vez toda la sociedad en conjunto, bien organizada, podamos generar sistemas de control a la medida que el algoritmo está funcionando para identificar esas maneras. Por ello, a mí me gusta siempre traer las redes sociales porque sí que genera un riesgo sistémico, no solo un riesgo, riesgos muy concretos, sino riesgos con carácter generalizado. Y al final lo que se está haciendo es una corregulación, es decir, que todos formemos parte del sistema de cómo se controla o cómo se diagnostican los problemas de la inteligencia artificial. También las propias redes sociales. Por tanto, la propia administración, uno, debe estar muy consciente de ello. Dos, transparencia por diseño. Los programadores deben estar pendientes de esta cuestión y, por tanto, deben ser capaces de explicar cómo se hace, pero también hay que formar no solo a los ciudadanos, también a los funcionarios sobre cómo funcionan, porque a lo mejor el ciudadano
no lo sabe, pero tiene un funcionario que tiene un deber de asistencia técnica y que le puede explicar. Por tanto, hay varios ámbitos en los que la formación verdaderamente es necesaria y tenemos mucho camino por delante. Yo quería, pero vamos, lo ha pedido otra persona antes. A veure, algunes de les coses que esteu comentant jo crec que és superinteressant, a vegades és abrumador. Jo vos diria que, per exemple, en altres àrees on se pot veure un biaix, una desviació de lo que és l'objectiu, el món de l'empresa, el món de la corrupció, el món de... És a dir, està el tema de la compliance i m'estranya que no s'hagi parlat d'un sistema d'elaboració de compliance sobre si està fent el que hauria de fer, no? A banda que estigui mal fet o no. Crec que és important. Crec que en aquest sentit, com estava dient ara Rosa, l'aliança, la coalició ProAccés, som moltes entitats, algunes molt potents, com Political Watch, com Access Info Europe, com Hay Derecho, com a... vull dir, n'hi ha molta gent que està... Civio, o sigui, n'hi ha molta gent que estem ahí treballant, alguns en una potència i una especificació, i, a més, l'aliança per als governs oberts, l'aliança internacional, que, a més, en Vitoria se produirà teòricament un congrés internacional en Espanya sobre el tema, crec que és molt important i la societat civil que estigui constantment, perquè, clar, els poders necessiten equilibris. I un dels equilibris és este. Clar, quan veus ara la cumbre del clima, quants grups de pressió n'hi ha de les petroleres que se fa en Baku, que se fa tal, una de dos, o donem més poder a la ciutadania o va ser molt complicat avançar. Un exemple que tot el món entén molt clar. Si vegeu qualsevol recomanació per a gent jove que utilitza Instagram i recomana, va buscar un viatge barat. Diu, no dones la teua IP, entra des d'un sistema que no tinga la IP. Entra un dia tal, perquè clar, el sistema te recomana on vols anar el vol més barat per a l'interès de l'empresa. Jo la definició és que els algoritmes, en principi els algoritmes són neutres, però qui paga mana. I paga mana, i llavors l'algoritme està per fer negoci i per guanyar. I senyor Facebook, ha tingut unes multes molt importants, Meta, però continuen tenint un biaix, no per error, sinó que va, al contrari, aquesta és la raó de ser del demés. I si mirem ara el resultat de les eleccions en Estats Units, doncs sembla que alguna cosa té a veure la fabricació de trolls, com algun que tenim així en el públic també, ha fet alguna pregunta, i alguna qüestió en aquest sentit, és a dir, com s'intoxica i se canvia l'apreciació de gent de les informacions que apleguen. Llavors, és un tema molt complex i, a més, posar-se en una situació que els algoritmes que no existisquen, que n'hi ha alguna gent, que és com quan la gent de la revolució industrial, els ludites, que no n'hi haguera revolució industrial. Això va a una velocitat increïble. I, per tant, crec que és molt interessant el que esteu plantejant. El registre que planteja la Generalitat crec que és molt interessant, però no ens oblidem que són registre d'algoritmes públics i, a més, el que estava dient Lorenzo, diu, s'ha anat rebaixant perquè la complexitat és tant que o se rebaixa el foc o no farem res, no? I, per tant, crec que és molt interessant això. I dir-vos des d'aquest punt de vista, no sé com vegeu des del punt de vista del dret, des del punt de vista tecnològic i demés, o des del punt de vista que Jorge treballa molt, el tema també de participació ciutadana, què paper queda per a poder avançar o garantir que aquest avanç vagi millor, no ho sé, si és possible. Que estàs malalt, tio. Estás malalt, tío. Estás malalt. Estás malalt.
de niños, pues se debería de saber. Se debería de saber. Derecho a saber y transparencia, así como no cumple. Ahí está en la agencia antifraude de la denuncia. Ya la veremos. Hasta luego. Bueno, desde el punto de vista de la... Bueno, desde el punto de vista de la participación, ya lo apuntaba también Rosa, la influencia que puede tener en redes sociales la propia manipulación de la información. Se nos categoriza como usuarios de redes sociales y se va conociendo todas y cada una de las informaciones que vamos transmitiendo, que los datos los vamos dando nosotros también desde un punto de vista voluntario, en el momento que interaccionamos, se va generando también un perfil político de cada uno de los ciudadanos. Entonces, esa proliferación en todos los aspectos, antes estaba mirando todas las palabras clave que tiene el propio cartel de AFICOM, prácticamente tiene incidencia absolutamente todo, la inteligencia artificial, porque obviamente la cuestión de la transparencia estamos hablando, la tecnología como tal, la igualdad, los derechos, pero también la propia participación y sobre todo en relación con la conciencia crítica. Si simplemente se nos va reduciendo a un porcentaje de la sociedad, de la realidad mínimo, porque lo mismo que comentaba José Ignacio, que se nos va a recomendar el viaje que nos puede interesar, pero también nos va a recomendar las noticias o la información que ya va a entender el algoritmo que nos va a interesar, con lo cual nuestra visión del mundo va a ser más pequeña y nuestra capacidad de interaccionar y de participar en el ámbito político también se va a reducir. Con lo cual, la paradoja de los tiempos es, en un mundo hiperconectado acaba siendo un caldo de cultivo perfecto para la polarización, para la aparición de troles que realmente separen a la ciudadanía, la vayan encajonando, y desde el punto de vista democrático esto es muy perverso, porque si la democracia precisamente es esa posibilidad de debatir y de conocer ideas diferentes y de crecer desde el punto de vista colectivo, el hecho de que se nos reduzca cada vez más el mundo, pese a todas las posibilidades que tiene la inteligencia artificial, las tecnologías, es tan perverso como que se produce una regresión democrática en último sentido. Entonces, ¿puede haber transparencia de algoritmos? Yo, cuando antes lo comentaba el profesor, decía la posibilidad de que un porcentaje muy amplio de la sociedad pueda entender el mecanismo de los algoritmos. Yo lo asociaba un poquito a la idea de cuánta gente sabría explicar cómo funciona su vehículo. Pero el porcentaje de población que tiene carne de conducir y que efectivamente conduce es muy amplio. Entonces, cuando uno se le aplica alguna determinada tecnología, no es tan importante en sí el hecho de que la conozca, ha comentado Lorenzo y lo ha comentado usted, código fuente. Trasladan el código fuente de un algoritmo, nos vamos a quedar igual, salvo los matemáticos que están aquí en la sala, seguramente. Pero sí que sabemos cómo influye en nosotros. Con la inteligencia artificial, ese punto de cómo incide en nosotros es muy importante que tengamos, ya comentaba Rosa, la explicabilidad de qué es lo que está incidiendo sobre nosotros. Porque si no, interiorizamos el resultado a tal punto de que no vemos una diferencia como Blade Runner de qué es lo que viene dado por una inteligencia artificial y cuál no. Un ejemplo muy claro. En un ámbito político, en un periodo previo al electoral, que nosotros veamos algún tipo de manifestación generada por un deepfake, por un representante político. ¿Cómo va a ser realmente libre esa elección democrática si se nos proporciona una información que no podemos diferenciar si el discurso político de Abascal, Pedro Sánchez, Feijóo está distorsionado o manipulado y nos están diciendo lo contrario de lo que quieren decirnos? Entonces, de todas estas palabras que tenemos ahí, es muy importante la de la participación porque irradia realmente en todo lo demás. Si no tenemos una incidencia real en nuestra democracia, el hecho de que luego la tecnología la comprendamos de una manera más o menos amplia, pese a ser muy importante, acaba siendo secundaria. Entonces, controlar este tipo de parámetros, que la ciudadanía entienda cómo se le va aplicando al punto de que puede tener influencia en el ámbito democrático y que seamos conscientes de ello, es un paso previo, yo creo que determinante, y que va a ser fundamental para el desarrollo posterior. Porque si no será todo tecnología que nos viene dada, información que nos viene dada y al final pensamiento que nos viene dado. La forma que nosotros interaccionemos y pensemos vendrá determinado por la propia tecnología a la que estemos subsumidos. Y a lo mejor ahora es el momento histórico clave precisamente para poner pies en pared en determinadas cuestiones. A lo mejor dentro de 10 o 15 años, estoy siendo muy generoso, no tenemos esa posibilidad. No soy tan positivo, a lo mejor el discurso del profesor era antes más optimista que el mío, pero bueno, también sirve un poco de contrapunto. Sí, bueno, yo más que nada, por lo que estábamos comentando, ¿no? Efectivamente, los algoritmos que tienen ese comportamiento, que hacen, pues simplemente es que están diseñados para hacer eso.
El algoritmo está, lo que pasa es que eso la gente lo tiene que saber, es decir, un sistema de recomendación, por definición, no trabaja para ti, trabaja para la empresa que lo ha diseñado y ya está. Pero yo, más o menos, yo trabajo en una escuela de ingenieros de caminos. Claro, a todo el mundo le interesan las obras públicas, pero a nadie le da por explicar, cuando pretende ser transparente, cómo funciona una hormigonera, ¿no? Es decir, a la gente, le da igual. Hay otras cosas que tienen. Pues un poco, desde el punto de vista tecnológico, lo que es el uso, propiamente la tecnología algorítmica, muchas veces no tiene más importancia que la intencionalidad que puede haber detrás de la utilización. No digo que las hormigas. Sí, yo tengo. Uniendo lo que han comentado mis compañeros de estrado, sí que es cierto que la normativa atiende a proteger, aunque el reglamento de inteligencia artificial no está pensado para los destinatarios finales, sí que prevé mecanismos de protección que deben conocer, que deberíamos conocer todos. Por ejemplo, recuerdo, la campaña, ha habido varias campañas políticas que han generado, que han tenido cuestiones relativas a deepfakes, una llamada fake de Biden pidiendo el voto que generó no poca discusión, las elecciones en Eslovaquia. Entonces, sí que es cierto que se están generando normativas paralelas específicas, por ejemplo, el reglamento de transparencia en materia de publicidad política, y lo que hace de alguna manera es que el usuario intentar ayudar al usuario a protegerse, que haya un etiquetado en el que tú identifiques que eso está generado con inteligencia artificial. Pero lo que sí que es cierto, y a mí esto sí que es un tema que me parece, toda la regulación más moderna, y me refiero a medio ambiente, me refiero a derechos digitales, se basa en el riesgo y el impacto. O sea, son los dos conceptos que yo entiendo que ahora deberíamos como ciudadanos entender, cómo no asumimos tanto peligros como que nos pille un cocodrilo, como los riesgos que asumimos de que se generen circunstancias o problemas a corto o medio plazo. Entonces, la normativa lo que hace es intentar limitar esos riesgos. Pero si nosotros no somos conscientes de la necesidad de ser protagonistas de la limitación de esos riesgos, como sociedad nos va mal. Por tanto, no es una labor de matemático solo, no es una labor del derecho solo, es una labor, digamos, de toda la sociedad en su conjunto, como paso de este... Estoy de acuerdo contigo, estamos en un momento muy interesante en un aspecto sociológico también, que exige una responsabilidad personal y también comunitaria que no tenemos. Estamos en una sociedad muy individualista, muy me miro a mi ombligo y me miro mi viaje que sea más barato. Entonces, quizá sea el momento de tener esa visión más que trascienda a nosotros mismos, que trascienda a generaciones futuras, que lo está haciendo la legislación con muchísimas, muchísimas limitaciones. Pero al final, esta idea de riesgo y de proyección futura, yo creo que sí que tiene que acompañar en todos los sistemas, toda la valoración de este tipo de... ¿Puedo? Sí, gracias. Muchas gracias a la organización. Germán Arenas, de la Fundación Hay Derecho. Es que Lorenzo al principio mencionó la película Justicia Artificial, que proyecta perfectamente la opacidad algorítmica. Luego Enrique habla de Blade Runner y me ha animado un poco también a seguir por la onda y recordar la serie distópica de Architect, grabada en Estocolmo, en el que las personas saben perfectamente que se están comunicando con una máquina, con un sistema de inteligencia artificial, que la decisión sobre su persona con las empresas privadas y con la administración pública depende de ese sistema. Su derecho a comunicarse con este sistema y con lo que está detrás está totalmente garantizado, lo saben perfectamente. Pero cuando quieren una atención presencial y humana, eso se expresa con cantidades desorbitadas y expresadas en coronas suecas. No hay atención, ese es el derecho que no existe. Un poco ha salido de las intervenciones de Rosa que me ha animado un poco como a pensar que quizá la realidad, la distopía
sueca no dista, no está demasiado divorciada de la realidad que vivimos, y un poco en el tema de citas previas telemáticas lo estamos viendo. No hay una atención presencial y humana garantizada de una persona con nombres y apellidos detrás de un escritorio con una ventanilla de la oficina pública que te pueda atender y te pueda resolver. Y que hay a lo mejor sí garantías de explicabilidad, pero de explicabilidad sin legibilidad para un ciudadano lego. Hay garantías de un derecho a saber, pero sin el adosamiento que le debería acompañar la posibilidad de comprender. Entonces, dudar sobre la efectividad de este mecanismo de cartas de derechos digitales, de mecanismos que de verdad habiliten dispositivos para que la ciudadanía, la que debería ser la primera beneficiaria de la transparencia, pueda contestar. Soy en ese sentido quizá pesimista, porque estamos viendo colectivos vulnerables, quizá que si no es a través de casos como el de Sibio contra Bosco, pues de manera individual, esos mecanismos de disputación, de oposición a ese sistema, son francamente bastante limitados. Un poco es como poner sobre la mesa de la discusión el asunto y saber por qué, es una pregunta naive quizá, avanzar rápidamente este tipo de tecnologías, de oportunidades digitales, pero las más básicas, eso, una atención presencial y humana y oportuna, eso al contrario parece a veces en retroceso. Por cuestiones personales, me ha venido a la mente la idea de Gregorio Marañón sobre la silla, la manera de gestionar a los enfermos. Estos sistemas están previstos para que nos ayuden a ser más eficientes, pero estos sistemas tienen que estar previstos para ayudar a las personas. Entonces, ¿por qué hablamos de una inteligencia artificial ética? Nos ha hablado hoy, me ha llamado la atención escuchándote. Digo, caray, si lo primero que dice el reglamento, lo primero que estamos todos los europeos afirmando es que queremos una inteligencia artificial europea, humanista, fiable, centrada en las personas. Y gracias por la oportunidad de traerlo aquí, porque no podíamos terminar esta jornada sin hablar de esto, por supuesto, claro que sí. Y precisamente lo que yo creo que estamos identificando es los errores. Y a veces el error puede ser del sistema, no del sistema de inteligencia artificial, sino en la manera en que estamos incorporando esos sistemas dentro de nuestro sistema social. Quizá en esto me veis un poco que lo voy trayendo desde perspectivas distintas, pero es fundamental, es la clave. ¿Por qué utilizamos inteligencia artificial en la administración? Para más eficientes, para que no haya gente esperando en la calle pasando frío, para que se resuelvan rápido ayudas públicas y la gente pueda disponer del dinero. Ahora tenemos a gente que esperemos que no pase como la palma y verdaderamente tengan el dinero rápido y puedan las empresas volver a funcionar y las familias volver a funcionar. Eso es bueno y eso es centrado en la persona. Por tanto, no sé, yo creo, desde mi punto de vista como administrativista, no se puede entender la inteligencia artificial sin los sistemas, sin que haya una garantía de apoyo y de seguimiento personal. Es decir, que haya ayuda para que los ciudadanos puedan conocer. Puede ser una ayuda digital o puede ser una ayuda personal. Probablemente nos llevamos más hacia lo digital, pero sea siempre necesario en determinados ámbitos, quizá más prestacionales, sea especialmente significativa la presencia de lo último, o sea, del objetivo final que es. Una última pregunta, habría una última pregunta. Vale, las hacen juntas y ya resolvemos. Vale, partiendo de la base que, como hemos podido ver, pues todo este tipo de plataformas va a ser una apuesta. ¿Salgo? Ah, vale. Y ya nos hemos subido a lo que viene siendo el barco de la inteligencia artificial. ¿A día de hoy existe algún tipo de entidad dentro de la administración que proteja al ciudadano y que el ciudadano se dirija a ella? Si en caso de, claro, porque como hemos visto, puede ser transparente, puede ser cercana, pero cabe la posibilidad de que se equivoque.
Entonces, ¿existe a día de hoy alguna entidad o algún mecanismo de protección al ciudadano al que cualquiera de nosotros como particulares, en caso de vernos perjudicados, nos podamos acercar o no? ¿Se ha planteado o no? Toda circunstancia acudir a los tribunales es una circunstancia así, o sea que si uno se ve perjudicado por algún tipo de actuación administrativa o algún tipo de actuaciones particulares, acudir a los tribunales. Entiendo la pregunta en cuanto a que uno pueda sufrir daños por alguna actuación de la inteligencia artificial o algún mal, pues ahí lo que es una cuestión de responsabilidad en este caso, y sería desde un punto de vista a ver quién es el responsable, y ahí sería un poco tirar del hilo de el eterno dilema de la responsabilidad de quien programa, la responsabilidad de quien ejecuta, y es un poco lo que tiene que discernir ahí la cuestión judicial. Pero como con cualquier daño que cualquier ciudadano pueda sufrir, acudir a los tribunales. Elemento como tal, ¿no? Cualquier circunstancia en este sentido. Yo institucionalmente sí que creo que se podría, si se puede identificar situaciones de mala administración, a través, que es el gran olvidado, el defensor del pueblo, que también controla la buena administración, podría ser quizá un elemento de interés para poder concentrar experiencias negativas sobre este tema. Hay entramados institucionales en muy diversos ámbitos que se están generando para esto, con entidades europeas, nacionales y demás, pero tenemos mecanismos propios que han funcionado toda la vida y que podían tener una, perdón, la expresión, nueva juventud. Sí, muy rápido. Mira, formo parte de una organización europea que se llama Democratic Society. Somos una no-profit y trabajamos para implementar la democracia y la participación ciudadana. Estamos trabajando ahora en cómo la inteligencia artificial pueda ser un interlocutor en el proceso de deliberación. Es decir, no es el que te da la solución, sino es un interlocutor más con el que podemos hablar para llegar a conclusiones finales. ¿Por qué eso es interesante? Porque hay dos factores como mínimo que muchas veces, digamos, que intervienen y no tenemos en cuenta. Una muy importante son las emociones y las elecciones que estamos teniendo últimamente lo llaman mucho en cuenta, ¿no? Es decir, nosotros respondemos a unas emociones, y otra cosa son los espacios. Digamos que las personas interactuamos de forma diferente según en qué espacio nos encontramos. Entonces, tener como un interlocutor que no está influenciado por esas dinámicas, queremos ver si es interesante o no. Hay un punto, y llego a la pregunta. Para nosotros poder experimentar sobre eso, hay una función que es fundamental, que es la configuración. Muchas veces cuando hablamos de nuevas tecnologías que están siendo cada vez más fácil de usar para el usuario final, lo que está ocurriendo es que nos hemos perdido en el camino la posibilidad de configurarla por profesionales. La metáfora del coche la podemos hacer también con los ordenadores. Yo, cuando era joven, me configuraba yo mi propio ordenador, ahora es imposible. Con los coches está pasando lo mismo, con los mecánicos. Entonces, mi pregunta es, no tanto desde la versión ciudadana, sino como facilitador de democracia, ya estamos viendo un problema, que es que nosotros tampoco, en un proyecto europeo, tenemos la capacidad de configurar la inteligencia artificial. Entonces, lo pongo sobre la mesa también como un derecho fundamental de que tenemos que empezar a ver cómo los profesionales podemos configurar las cosas para que vayan en alguna dirección, porque muchas veces nos centramos en el usuario final, que como habéis dicho también vosotros, no tiene ni el tiempo ni el interés de hacerlo, y no estamos dando la posibilidad a organizaciones, profesionales, etcétera, que podrían hacerlo, pero que no tienen ese acceso que deberían tener. No sé si me he explicado en la pregunta. La era digital, especialmente en cuestiones de inteligencia artificial. Yo en ese sentido, como escalón de la participación, que es la deliberación, en todo proceso participativo hay un proceso de información, una comunicación de esa información, una consulta a la ciudadanía, un proceso de deliberación que es el más importante, porque a fin de cuentas, cuando uno tramita de manera individual algún tipo de información, lo que hace es una reflexión interna. Cuando esa reflexión se hace de manera comunal, lo que se hace es una deliberación. Y ese es un poco el germen democrático.
el hecho de que se vehicule a través de la inteligencia artificial, que es lo que proponen en ese estudio, está bien para eliminar un poco el ruido de lo que usted dice, ¿no? Del contexto en el que se realiza, la comunicación interpersonal. Yo lo interpreto también en cuanto a la superación de barreras físicas y de comunicación entre ciudadanos también. No sé si va un poco en esa línea también. No, yo creo que me expliqué muy mal. La idea no es que la inteligencia artificial solucione la deliberación, sino que en la conversación es como si tengamos un robot con el que dialogamos y nosotros, los técnicos, podemos detectar cuando haya sesgos que este robot está introduciendo en la conversación. Un poco cuando antes se hablaba de la experimentación, en lugar de dejarla siempre al usuario final, esa experimentación, tenemos que poder hacerla también los profesionales y los técnicos. Porque si no, no llegamos a tiempo. No sé si me estoy explicando. Los técnicos que trabajamos en esa cruce entre tecnología y participación, tenemos una última posibilidad de unos 2-3 años de poder decir algo en lo que está ocurriendo ahora, porque el ciudadano final no va a tener el tiempo. Soy un poco exagerado, pero no va a tener el tiempo. Cuando el ciudadano se va a dar cuenta de lo que es el efecto final de lo que estamos haciendo ahora, es demasiado tarde. Lo que nos estamos dando cuenta somos los pocos que estamos aquí y no sé cuánto poder tenemos, y nosotros tampoco, que estamos trabajando a nivel europeo, en un proyecto europeo financiado por la Comunidad Europea, tenemos una capacidad real de configurar una inteligencia artificial. No sé si me estoy explicando. Sí, lo que pasa es que estamos también en el cruce intergeneracional de 3 elementos. Estamos aquellos que han nacido en una sociedad enteramente analógica, pongo ejemplo mi madre, aquellos que hemos nacido en el tránsito entre lo analógico y lo digital, me pongo yo, y aquellos que han nacido en un contexto enteramente los nativos digitales que se han. Entonces, esa visión que usted dice, tenemos 2 años, no sé cuánto tiempo tenemos en ese sentido, pero yo creo que el tránsito entre lo analógico y lo digital es la clave para generar las bases que comentaba antes Rosa también, de que en el futuro no fagocite completamente toda la cuestión tecnológica, incluso el ámbito democrático. ¿Por qué? Porque el hecho de no tener las referencias que sí que podemos tener nosotros, es que es un poco un ejemplo... Es un poco un ejemplo tonto, pero una persona de menos de 20 años puede sobrevivir sin un teléfono móvil, obviamente sí, pero no lo interioriza igual que una persona que pueda tener 40, que ha crecido durante años y años sin teléfono móvil. A lo mejor tenemos incluso más dependencia del teléfono móvil con más edad, pero hemos vivido una época en la que no existía, con lo cual no es algo que sea innato a nosotros y que no podamos vivir sin ello. Si nosotros instauramos procesos democráticos o desarrollamos toda la cuestión tecnológica y fagocita la cuestión democrática, no va a tener otra referencia la persona que solo haya vivido en ese contexto. Entonces, estoy de acuerdo con usted en cuanto a que o se ponen los parámetros ya, o no va a haber ese salto generacional, o va a haber un salto generacional que directamente va a ser tremendo desde el punto de vista democrático. El hecho de generar estudios y generar conciencia sobre eso, yo creo que tiene que trascender más allá de esta generación, porque si no está completamente agotado el sistema. O sea, ese tránsito, no sé cómo explicarlo, yo creo que es más gráfico decirlo así que no explicarlo con más palabras. Es decir, si no se tiene otras referencias, no existe otra cuestión. Como con la cuestión de las fake news y de la información falsa. El objetivo no es inculcar mentiras, el objetivo es que la verdad carezca de sentido. Cuando ya uno no puede determinar lo que es verdadero y lo que es falso, lo que deja de tener valor es la verdad. Entonces, en este contexto, en el momento en que la tecnología ya aborda de tal manera la cuestión democrática que no se puede discernir su existencia de la que no, lo que desaparece es la cuestión matriz. Pero bueno, yo creo que como estudio es muy importante y tiene una trascendencia fundamental que tenga buen resultado, por supuesto. Bueno, yo creo un poco... solamente un comentario con lo que estabas comentando tú ahora, que es que realmente debería ser ya cuando se articularan por ley las obligaciones de que ese tipo de organizaciones fueran capaces o tuvieran la posibilidad de, digamos, de auditar de alguna manera los procedimientos que se están utilizando. O sea, yo creo que sigue siendo, es muy necesario que existan sistemas de control y posiblemente esa sea la forma. Establecer sistemas de experimentación, pero que estén protegidos legalmente, fomentados y además que sea una condición obligada. Bueno, yo quería preguntar, pues ha comentado entre las limitaciones para
acceder a los algoritmos, ¿no?, de las administraciones, se ha comentado la protección intelectual, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que trabajan para las administraciones. Entonces, se está haciendo una ley, pero claro, ¿hasta qué punto esas empresas están obligadas a hacer transparentes sus algoritmos? Porque ahí puede entrar la protección intelectual de esas empresas, lo cual es bastante lógico. Y luego hay otro tema que me ha parecido muy interesante, que es lo que ha comentado el profesor Enrique, que es sobre los sesgos. No sé si la ley contempla que se plasmen los posibles sesgos que esos algoritmos o los estudios que se hayan hecho para detectar sesgos, si se han hecho o si no se han hecho. Todo ese campo me parece muy interesante que se quede reflejado en ese Excel que se está realizando. Si se han detectado sesgos, si se han hecho estudios para detectar sesgos y qué estudios se han hecho, porque eso al final es la clave, porque como bien dices, el algoritmo es el algoritmo, depende del programador o de los datos o de la pericia del programador en detectar esos sesgos, si finalmente los tiene o no. Entonces puede ser que el programador no lo haya hecho de mala fe, pero puede ser que no se hayan detectado porque en el proceso no se han hecho todos los controles que se tienen que hacer. Entonces me parece muy importante que se incluya eso en ese Excel o en esa publicación de los algoritmos transparentes. Y luego el tema, bueno, que he comentado de la protección intelectual, porque claro, si es una empresa que ha hecho un esfuerzo económico y tal por hacer un algoritmo, pues no lo va a hacer público, lo cual es lógico. Entonces, ahí también nos encontramos con un muro bastante grande. Sí, bueno, lo que se está haciendo, te refieres al tema del registro de algoritmos, ¿no? En el caso concreto del registro, no hay... O sea, la información que puede llegar a figurar en ese registro está años luz de que se plantee la posibilidad de un análisis de sesgo sistemático y más o menos ejecutado de manera fiable. Yo creo que eso sería, pues, por ejemplo, sería uno de los elementos que había que incluir en lo que es la gestión del riesgo de los algoritmos, y sería casi una obligación. Hoy por hoy las empresas, pues, bueno, o sea, la información que puede hacer en el registro ni de lejos tiene la posibilidad de que alguien explique o de obligar al programador a que explique si se ha hecho un análisis de sesgo. Por eso, vamos, insistíamos, ¿no?, todos en que es necesario un sistema de control basado sobre todo en la experimentación y que además el momento posiblemente es ahora, ¿no? No, vamos a ver, el objeto final del registro de algoritmos es hacer un registro de algoritmos. Quiero decir, no se trata de que ese registro de algoritmos lleve asociado una verificación de hasta qué punto esos algoritmos son fiables y tal. Eso se hará en un segundo paso. Pero, bueno, sí, estamos jugando con fuego, eso es algo que todos sabemos. Ahora ya Rosa. Respecto de la propiedad intelectual, yo aquí creo que conviene distinguir entre estos sistemas hechos en house por la propia administración, pero es que son contratados. Porque claro, la significación es muy diferente. De hecho, hay que ponerlo en relación con el secreto industrial. Claro, al final, nadie querría trabajar con la administración, ninguno bueno vendrá con la administración a trabajar porque todo se sabe. Entonces, ¿no? Y aquí sí que es cierto que aquello que comentábamos sobre por capas puede ser muy importante, incluso previendo el momento de programación. Porque quizá si se puede dar información que sea suficiente para garantizar el derecho de acceso sin comprometer la inversión que hay que hacer, a mi juicio. Pero claro, el tema estriba en determinar que pueda llegar un momento dado por una supervisión, perdón, en que por una supervisión o por una judicialización se solicite ese acceso. Entonces, ahí a lo mejor podríamos entrar a cuestiones más complejas. Se me acaba de venir de manera peregrina, quizá luego me arrepienta de haber dicho esto, pero utilizar el secreto de las actuaciones judiciales para intentar evitar que haya algún tipo de... Buscar sistemas para garantizar cuando ya sea necesario incorporar esa información a un punto de una judicialización, ver cómo seguir protegiendo ese interés que es absolutamente legítimo.
pero yo partiría de la base de distinguir entre los sistemas que son creados, generados por la propia administración in-house, y los que son. Que ha sigut molt, molt interessant el plantejament. Crec que ens ha obrit més incògnites o més preguntes que demés, però és una via. Sí que inclús en el tema que s'ha plantejat ara, jo enllaçaria la pregunta de Miguel, que el tema del ben comú, és a dir, ens oblidem a vegades, vivim en un món neoliberal i en un moment competitiu econòmic, però el ben comú no n'hi ha que perdre, i enllaçant amb el que estava dient Rosa, és a dir, els projectes que se financen europeus, Red Puntes per a administracions, són en software obert, software lliure. I això també té a veure amb el coneixement obert, i el coneixement obert és una gran potència. Altra cosa és que després no se vigile, i com ha passat coses que eren de software lliure, una empresa ha anat i l'ha patentat i l'ha venut a altra administració, que també ha passat, eh? Vull dir, és un tema complex perquè està ahí, però la propietat dels comuns, jo crec que n'hi ha que reivindicar això i que l'administració, a més, ha de treballar col·laborativament. És a dir, els projectes com, per exemple, ha fet Barcelona el Decidim, bueno, pues és un projecte de participació ciutadana, de software lliure, que se pot replicar i, a més, millora entre tots. Això no lleva, no estic dient que no n'hi hagi cap iniciativa privada, però dic que hem de posar en valor també i que les administracions puguin cooperar, que s'invertís en pasta i aquest diner estigui al servei d'altres administracions, seria molt interessant. Pot ser una utopia, però l'altre sí que és distopia. Per l'altre camí no anem a cap lloc. I moltes vegades així. Agrair-vos, sobretot als ponents, que heu agarrat el vostre temps. Agrair a les dues càtedres que han impulsat el tema. A la presidència de la Generalitat que financia les càtedres i, a més, dir-vos també pues, a la gent que heu vingut, vull dir, la gent de València Ètica, que ha estat la gent de Hay Derecho, Miguel Sala, que és un vell conegut del tema obert i, a més, bueno, enguany ha sigut premi de periodisme obert de l'Ajuntament de València. I, bueno, pues, la gent que estem són pocs, però hem de treballar. I la gent jove que esteu allà, que sols és que teniu que donar canya a partir d'ara, no? O sigui, o ja, perquè si no, com dia Domenico, no apleguem, no? Entonces, moltes gràcies. No sé si vols dir alguna qüestió. Que no mos estan... Si teniu algun document que penseu que és interessant, farem una crònica. La crònica, bueno, tinc que dir que també nosaltres intentem ser coherents. Juanjo és de Radio Televisió del Poble, és una entitat comunitària que fa enriquir la dieta mediàtica de la ciutadania aportant punts de vista dels moviments socials i demés. I nosaltres fem un esforç que també de contractar a ell i per tant, bueno, pues, estem mantenint també on podem esa flameta i demés. I que per tant, envieu-nos si teniu algun document o alguna qüestió que penseu interessant, perquè en la crònica, a banda del vídeo que estarà en el canal de YouTube que tenim, pues, també posarem. Joaquim mos passarà aquests currículums tan potents de Rosa, de tots, i bueno, pues, així anem construint coneixement compartit. Val? Moltes gràcies. Thank you.